yo risa, ¿no? No, mi aspecto, mi rostro. Para nada, Chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando han transcurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No sé con qué anda con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. Ay, Chonito, qué vacilón amaneciste el día de hoy. Oh, está bueno. Está buena la hierbita, está bueno, está bueno. Ay, caray, caray. Y luego, de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles, el mero, mero, maro, mero, Marco Antonio González, y en la conducción, su amigo de siempre, Oscar Omar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2881, o también haga la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta iralidad, señor Félix? A ver, fíjate que comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos de... ¿Se acordó lo mismo de ayer o otra cosa? Ah, qué jocoso estuvo ese momento, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? ¿Se acordó lo de ayer? Dale, no te puedo estar viendo la cara, chiquito, porque me da risa. Gracias. ¿Para qué voy a negarlo? Me emborracho porque sufro, porque siento aquí en mi pecho muchas ganas de llorar. ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida, y a pesar de tu perfidia, yo te quiero. ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor, pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. Haces falta aquí en mi vida, y a pesar de tu perfidia, yo te quiero. Prefiero mi dolor.
WFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué dice esas buenas vibras que andan circulando por aquí en el condado de Santa Cruz? Hoy es un jueves fantástico, maravilloso, atrevido y animador, debido a que es un 13 de octubre del año 2022 y no me lo van a creer. Han transcurrido una verdadera barbaridad de días, 286, y por transcurrir únicamente 79, recuerden que esta es la edición número 4716, y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo el condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles, el tremendísimo Cris, el Machu Picchu Galarza, y a mi siniestra, el tal cual, el atrevidísimo, el mero, mero, maromero, Marco Antonio Choniux, con X González, y en la conducción, su amigo de siempre, el más humilde, sumiso y abnegado, Oscar Omar. ¿Qué tal, Muy bien. ¿Y quiénes? Los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina, área 520-287-2883, pero también pueden marcar un número que es mágico si tienen un negocio y deseas que camine, pero que realmente camine bien, no la piense dos veces, solo marque área 520-287-6885 y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es máxima991fm.com. Además, si no lo ha hecho, tiempo ya es de que se una a nuestro Facebook e Instagram, y también en YouTube, donde encuentra datos de sumo interés. Solo búscanos como Máxima 99.1 Unihit, y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Cris, muy buen día, y ¿qué dice esa buena vibra? Buenos días, don Oscar, buenos días, Marco Antonio, buenos días. Diego Díez nos saluda a través del Facebook, nos dice: saludos a los trabajadores del Circle K de Mariposa que los están escuchando. Un saludo a todos ustedes y a la gente que nos sintoniza mañana. Bienvenidos con ustedes, Chonux con X González. Mi estimado Cris, señor Félix, muy buenos días al público que siempre nos prefiere y nos brinda esa gran atención de escucharnos cada mañana. Estamos listos para arrancar un día jueves invitador, porque ya mañana es fin de semana. Vienes con Tocho y con Toño y Moño. No, hoy andamos con Tocho y con Morocho también, señor Félix. Pero con Toño y Moño también. También, porque no, señor. Pero sí. Pero el moño siempre lo utilizo acá de ladito. Sí. Ya, pero sabe, así. Ahí le encargo. ¿En qué aspecto? Ahí más al ratito vamos a platicar acerca de las mujeres. Pero sí estás acá. Yo digo que sí. Activado. Pero muy poquito. ¿En qué aspecto? Pues ya ve que no me tiro tampoco así con Tocho. Más leve. Pero sí acá, esa es la pregunta. ¿Por dónde? ¿Por allá o por acá? Porque está por allá y está por acá. Yo creo que también tú por los dos Laredos. Ahí le encargo, fíjese que siempre no. Por los dos Laredos. No. Ándale, ahí viene aquel, ahí viene Rodrigo Valenzuela. Avíseme nada más. No, ahí viene. Ah, pero ahorita regreso, señor. Tengo que ir por unas tortillas que me encargaron. Ahorita voy a regresar. Ayer dijo, ya estoy listo, ¿para qué? ¿No está? Por eso ayer tuve que salir, señor Pérez, por lo mismo, porque tuve que ir a hacer un mandado. Pues Rodrigo dice que sí, todo bien. Excelente. Alejandro Armenta, bueno, Rodrigo Valenzuela dice buenos días, jóvenes. Alejandro Armenta, buenos días, señores. Máximo, excelente jueves y casi viernes. Y les recuerdo que palo a los Dodgers y hoy ganan mis Yankees de New York, y les reiteran en la sección de los deportes, claro. Otra vez. Van a ganar, pero de pura chiripa, como es una bendita costumbre. Los Yankees. Los Yankees, sí. Y sí, los Dodgers ayer perdieron, pero de pura chiripa. Exactamente, claro que sí. Bueno. Pues o sea que no pasa nada, fue un juego que definitivamente hay que darle el crédito a los Padres de San Diego. Sí, señor. Ya que Clayton Kershaw no venía por ahí, muchos envíos. Oh. Es más, cuando un pitcher no viene por ahí, que está haciendo muchos envíos. Sí, señor. Es lógico que no va a pasar del quinto inning, y apenas lo logró. Ajá. Pero salió con las palas en el lomo. Víctor Huerta dice, buenos días, le dimos palo a los Dodgers. Y pues ganamos. Ahora vienen a San Diego, o sea, mañana. Mañana, sí. Pero eso es lo de menos, un jueguito, no pasa nada. Una por uno, no hay nada para nadie. Eso en el béisbol está
macizo el béisbol de Eva, pero eso en su tiempo todo, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver quién más nos se está comunicando con nosotros. Ah, ¿quién es, señor? Víctor nomás dice que le dieron palo a los Dodgers, ¿sí? Pues sí. ¿Y qué tiene? Muy cierto y muy digno también que le den los palos, claro, a los Dodgers. Claro. Tenían que perder. Algún día. Claro. Y también se pierde de chiripa. Ahí sí no estoy de acuerdo con usted. ¿En qué aspecto? Se pierde por relingo. No. Mm. Claro. Sí, echaron, ¿qué? Tres, las únicas carreras que metieron, las metieron con palos de vuelta entera. Sí, tres garrotazos para las gradas. Dijéramos, jugaron contra un equipazo acá. No es un equipazo, los Padres de San Diego, Chonito. Pues sí, pero pues... Y yo lo pronostiqué, acuérdate bien. Me acuerdo que lo pronosticó y lo predijo, además. Efectivamente. Sí, sí. No, es que no tienes a... ¿Cómo dice usted? Dice de ahí el uno de las palomas. Ajá. Ya se despertó la chiquilla. Dice, perdieron los Dodgers con un equipo mediocre. No, hombre, los Padres de San Diego prácticamente son candidatos para... Ellos y los Bravos de Atlanta. Sí, señor. Son candidatos hasta para vencer a los Dodgers. Con eso te digo todo. Pero son pichones de todos modos. Son pichoncitos, señor. Pero son en pichón. Salsa de ostión. Claro. Y Víctor Huerta dice, se acaba todo en San Diego el sábado. Difícil. Oh. Dificilísimo. Vamos a ver qué pasa, señor. Ya que viene tu tío. Sí. Y luego tu tío y también. Luego tu pariente. Aparte. Y ahí va a estar. Don Sinfonolas y don allá también, sí. El sopilote vengador. El justiciero, perdón. También va a andar ahí. Sí. Y vamos a hablar también de lo que está aconteciendo con el presidente López, que aguachonito. Obrador, señor Félix Obrador, por favor. López, hombre, López, el López, González, creo. ¿Qué está pasando con el señor? No, pues ahí anda haciendo su banda. Pues anda regando mucho el tepache. No me digas, otra vez. Ahora le dicen Mr. Cash. Mr. Cash. ¿Y por qué le dicen así? Pues ahorita te platico todo. Bueno. A ver si no hace una avería este amigo, ¿eh? Seguramente se tratará de algún señalamiento mal argumentado. Sí. Algún malentendido. Amado Ávila es nuevo este. Saludos, mis campeones, te saludan. Gracias, muy amable. Saludos a los campeones. Y en temas migratorios, no me lo van a creer, pero Estados Unidos anuncia medidas para controlar la inmigración venezolana. Ay, ay, ay. Y ahora vamos a Venezuela, ¿eh? ¿Qué traen? Algunos tendrán estatutos legales y otros serán devueltos a México. Oh, no puede ser. ¿Y por qué no a su país de origen? Te hago la pregunta. Porque es costoso, naturalmente, señor. ¿En qué aspecto? Y además que... Fíjese, yo creo que sí los van a regresar para su país, porque ingresando a México, siempre está la Autoridad Migratoria Mexicana ahí en la pura línea, y los captura, los procesa y les hacen una doble deportación. Los deportan de Estados Unidos y luego los deportan de México también. Aparte. O sea, están fichados ya. Quiere decir que el presidente López en ese aspecto sí está bien. Es ahí, el Obrador, señor Pérez Obrador. Sí, es González. Qué barbaridad. Pues anda más o menos. Entonces, ¿qué indicador lógico que? Sí, señor. Se está haciendo un trabajo. De deportación. Pues ¿y sí, luego? Hombre. Y luego de ahí los tiran para allá, para Guatemala. Y de Guatemala para atrás. No sé cuál sea. Es que es un poco difícil, señor. Ah, raza, ¿no? No se puede. Pues a ver qué sucede, porque Estados Unidos no va a suavizar sanciones a Venezuela. Así dice el secretario de Estado. No puede ser. También se sigue hablando mucho de Nury Martínez, que renunció a su puesto como concejal de Los Ángeles tras escándalo por filtración de audio racista. Ya sabes lo que dijo, porque tú te lo perdiste, ¿no? Sí, pues los comentarios que estaba haciendo y que le tomaron video ahí. Sí, ahí estaba otro regidor y dijo, otro concejal, ¿no? Otro concejal. Sí. Dijo, mira, el hijo del concejal fulano parece changuito. Híjoles, qué bárbaro. Parece changuito. ¿De qué forma? Y jajajaja, fue una gracia. Pues claro. Y luego el otro dijo, y luego los hispanos, esos guatemaltecos y mexicanos. Los pelos parados. Sí, son chapos y pelos tiesos. Miren nomás. Sí. Pelos tiesos y pelos necios. ¿Pero por qué me apunta con el dedo, señor? No, es una tipo... Ah, como aclaración. Sí, el ademán. Así como lo hace López. Obrador, señor Félix Obrador, se llama. Así dice López. Señor presidente. Se agradece. Y no les voy a fallar. Chebrón. Pues sí, dice que a ver, pues no sé en qué irá para todo este asunto. Sí, pero esperamos que esto, así como sucedió en Los Ángeles, sí,
Que también siga aquí en Arizona también. Claro. Para que también la malicien. Ahora, si te fijas, en todas partes, para barrer una banqueta, andan como 10. No, y llegan dos troquezones con unas luces acá. Uy, uy, uy. Chalecos y cordones amarillos y cascos. Cascos, teléfonos y de esto. Sí, sí. Pásame el 1014 y lo tengo con el recogedor acá. Así, señor. Helicópteros y es un escándalo. Sí, pero en fin, esperamos que hagan su chamba. Exactamente. El noticiero está más perrón cuando el Machu Picchu se queda callado. No. Dale no, no. palo, Machu Picchu. Ay, se comunicó tu tío. ¿A cuál tío, señor? El borreguiux. Ese borrego mugroso, ¿verdad? Como lo traigo ya, mire, entre ojos. Ya está listo también. Ahí le encargo cuando venga para que me avise. Si llegan a venir el borreguito y el maestro, ajá, Valenzuela. Sí, señor. Sobre alguien que yo conozco. Ajá. Me voy a unir a ellos. No, ¿qué pasó, oiga? Sí, pero en buena onda. Ah, nomás en buena onda. Si te traen de una esquina para la otra, sí, voy a entrar yo para cruzar. Para la otra esquina. No, el encargo. Y le vamos, señor, a decir al Machu Picchu que se ponga en la otra. ¿Y para que me haga esquina también? No, para que se una. Ah, no, pues ya son muchos contra el pobre de mí. Uh-huh. A él encargo nomás, les quiero advertir a ambos dos, tanto al maestrito como al borrego ese mugroso, que nomás me avisen cuando vayan a venir para acá, porque yo no acepto. Yo tengo una agenda muy... ¿La tienes atacada? No, señor, saturada, saturada. Saturada es lo mismo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces no puedo yo así nomás que, ay, voy para allá, que para pegarme un tiro con el Chinooks. No, tampoco, dice, no es así. La formalidad es muy importante. Entonces avíseme con una hora antes, lo suficiente. Me va a noquear el pichón Chinooks en un round, dice, según él. Es más, ahorita en 30 minutos llego ya con los grandes pues. Ahorita voy a regresar, señor Félix. Deme chance de ir aquí por las tortillas nada más. Y va, vienes para atrás. Y ahorita vengo para atrás, aquí no. Ay, no, aquí lo espero, problema, dice. Sí. Aquí lo espero. Ahorita vengo, señor Félix. No se vayan a ir. Aquí te van a esperar. Cuando venga el gordito, dígale que me espere aquí. No pasa nada. En 30 minutos aquí está, o sea que puedes ir por las tortillas y regresar. Y a veces no hay mucho tráfico. Uh-huh. Bueno, ¿ya le diste palenque a tu tío? Palenque, claro. Bueno, entonces, ¿a poco ya le agarró contigo ahora este? ¿Cuál de todos? El que anuncia las pizzas. El pizzero, mano. Lupita Hernández, buenos días, campeones. ¿Qué pasó? Dice que perdieron los mejores de mejores, los únicos fabulosos Valles. No puede ser, ¿a poco? Sí, fíjate que les dieron quebrada. No, para que se ponga más emocionante la serie y todo eso. Sí. No traía nada Clayton Kershaw en su brazo de lanzar y no pasa nada. Pero Lupita, mañana les damos palo. Bueno, ellos les dan palo a los San Diego porque yo no participo. Tu madre se echa porras, claro. Nada de eso. Bueno. Se está poniendo también. Resulta que la principal cómplice de Nazón, Joaquín García, rompe en llanto tras escuchar su sentencia. Le dieron 4 años nomás. ¿Cómo que 4 años? Y ya tiene 3 y medio, 4. No, le van a quedar debiendo. Ya va a salir. O sea que va a salir y con una feria aparte. Ah, güey. ¿Sabes qué? Te va por el medio año que... Ella fue la que consiguió muchas jovencitas para que se aprovechara este malvado. El monstruo. Pero ¿por qué le dan 4 años? Y luego el otro 16. No, pues y, no. Y en 4 laces en 5. Y sale a hacer sus fechorías otra vez. No puede ser, señor. Ni modo. Imposible de creer. Vamos a ver qué sucede con esto, pero definitivamente sentencian a 4 años de cárcel a Alondra Campo, la principal cómplice del líder de la Luz del Mundo, pero ya ha cumplido parte de su condena, o sea que en esta semana probablemente. Sí. Ahí ande en la banqueta. Y va a salir con una feria aparte, señor. Y haciendo sus mismas fechorías. No puede ser. ¿De qué privilegios tienen que gozar pues esas personas? No sé, pero... No entiendo. Quizá que... Parece que el juego de mi Yankee se pospuso. No voy a llorar. Pues es que, no sé, es parte de la triquiñuela, pues. Sí, señor. No puede ser. No van a jugar los Yankees de New York. Así pero es. Todavía no es oficial. Vamos a ver qué pasa. Porque creo que la lluvia no cesa. Qué no curioso, para. Dijo tu tío, estamos desconsolados, el concejal Mike Bonin
lamenta los comentarios racistas sobre su hijo e insiste en la renuncia de todos sus colegas. No puede ser, señor Félix. Sí, pues estaban burlando de las... de lo que decía tu tío, dijo, ay, parece changuito. Y... qué bárbaro. Imagínate que te digan eso a ti. No, pues yo, pues ya, por mí no hay ningún problema, ¿no? La verdad no pues se puede ocultar. Pues a ti no, pero pues ¿por qué tienen que ver tus antecesores? Lo que digo yo, señor. Los antepasados. No. Okay, tus presentes, sí. Tus familias. Sí, claro. Sí, están feyullitos, ¿sí? Pues lo que digo yo, podría ser lo más normal. Dice que ahí esta persona podría alegar de que no, de que las declaraciones no las hizo prácticamente en público, sino que fue una conversación de carácter privada y que fue, o sea, si quisiera él defenderse, ella, perdón, defenderse, podría alegar que su entorno personal, mm-hmm, privado fue invadido por esa otra persona. No pudo, es que tenía, había muchas pruebas en su contra. Qué bárbaro. O sea, que no era la primera vez que hacía su marometa. Ah, ok. Entonces, pues la grabaron. Y se le hizo muy gracioso estar comparando los hijos de este concejal, sí, con un simio. Con un changuito, pues. Sí, y dijo, y ja, 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 ja. Y sí. Arrogante y prepotente, y mira lo que le pasó. Ajá. Y si no hubiera renunciado, pues era lo mejor que le convenía, porque si no, el municipio de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, ese pequeño ranchito, iba a tener que haber pagado la demanda, ¿no? Claro. Entonces dijo, no, mejor. Mejor. Sí. Pero ahora el presidente Biden, ajá, sin mucho preámbulo. Joe Biden. Ajá. Dijo, ¿saben qué? Que hay que ponerse abusados. Yo creo que hay que, todos se tienen que ir para su casa. Miren nomás. Y lo vamos a poner ahí, ahí, al que sea, sale mejor. Al que caiga. A mí la única vez que me han comparado y que no me ha parecido desagradable... es la vez que me compararon con aquel animal de orejas grandes y que rebuzna. Ah, pero no sé por qué. Nunca lo supe. Que pertenece al género de los... de los pollinos. Pollinos. Es. ¿Con un animal de esos te compararon? Sí, pero no sé por qué, señor. Qué barbaridad. Hace por chapo, supongo. Segmento auspiciado por el señor César Parada. Que dice que es tiempo, es de edad de elecciones. Vote por Raúl Grijalva del Partido Demócrata del Congreso. Mark Kelly. Y también para el senador de los Estados Unidos, al igual que Kristen Sinema, senadora de aquí del país, apoyar a la gobernadora del estado, Katie Hobb, y votar por el nogalense Adrián Fuentes para secretario de Estado. Localmente, ¿por qué no apoyar a Héctor Bojorquez y a John Doyle para Nogales City Council, para una mejoría de Nogales? ¿Por qué no apoyarlos? Si son las personas adecuadas para la prosperidad de la frontera. Este anuncio es pagado por el señor César Parada, independiente. Independiente, sí, sí. Independientemente, nosotros nos vamos por la chuleta. En Cocina la Ley estamos celebrando nuestra reapertura y el 29 aniversario, recuperando el concepto que la pandemia nos robó. Hasta la vista, COVID. Reabrimos nuestro comedor para ofrecernos a nuestros clientes la mejor comida del área que siempre hemos tenido en el mejor tiempo de espera. ¿Tienes poco tiempo para comer? La Ley. ¿Quieres el mejor marisco y los mejores tacos? La Ley. Incluso ahora, si eres vegano, vegetariano, La Ley. ¿O andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer? La Ley. Y si quieres desintoxicar a tus tóxicas, pues La Ley también. Pero si quieres levantarte a las 4 de la tarde, pues no la friegues. Tu Ley, vato. Abrimos todos los días de 8 a 4. Cocina La Ley. Crudólogos desde 1993. ¿Estás de acuerdo que en estos tiempos tener un auto confiable no es un lujo, sino una necesidad? Hola, soy Fernando Campista, parte del departamento de ventas. Te cuento que tenemos nueva administración y quiero invitarte a Coapres Nogales AutoZone, donde nos dedicamos a ayudar a nuestra comunidad, ya sea que tengas buen crédito, mal crédito o no tengas crédito. Haremos nuestro mayor esfuerzo para que tengas el auto que tú necesitas. En Coapres Chevrolet
No cobramos por accesorios preinstalados ni tenemos cargos escondidos. Es tu primera vez comprando auto, con mucho gusto te ayudamos. La gasolina está por las nubes y es una realidad. Por eso, si lo que quieres es ahorrar gasolina, te contamos que tenemos nuevos modelos de pickup como el Sierra o el Silverado Crew Cab de 4 cilindros. Escuchaste bien, 4 cilindros. Es un motor fuerte de 2.7 litros. Conoce también nuestros nuevos modelos de SUV de 3 cilindros. Imagínate el ahorro de gasolina que tendrás. Pregunta por ellos. En Cuapres Nogales estamos comprometidos con el apoyo a la comunidad. Por eso piensa en esto. Al comprar localmente, contribuyes para que tus impuestos se queden aquí, ayudando a que Nogales prospere, tú y tu familia tengan mayor bienestar. Estamos ubicados en 1831 al norte de la Gran Avenida, en Nogales, Arizona, a pocos metros del cruce con Mariposa. Somos tu agencia confiable, somos tu mejor opción. Somos Cuapres Nogales Auto Center. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás, donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes tenemos un grupo llamado YADA, donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información, llama al 520-281-0579. Juntos podemos hacer del Condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance and Taxes, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida, Suite 123, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros. Podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición, y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona. Ahórrese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance and Taxes, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. I want to tell you, violence has legal consequences for the aggressor and legal remedies for the victim, including undocumented immigrants. The solution is within reach. Say no to violence. October is Domestic Violence Awareness Month. This is a public service announcement from the Santa Cruz County Attorney's Office. There is no excuse for abuse. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Iniciamos con el segmento del deporte, auspiciado por John Ford, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz, porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad, igual como lo hace Máxima 99.1. Agilizamos el proceso e iniciamos con la categoría de los pesos completos, donde Deontay Wilder está de regreso y quiere pelear contra los mejores pesos completos antes el retiro. Anda pensando en ya colgar los guantes. El ex campeón de peso completo Deontay Wilder quiere aumentar su legado con peleas contra los mejores púgiles en la división, pero primero necesita una victoria el sábado ante Robert Helenius, que este no lo conocen más que en su casa. No pienso que ese sea uno de los mejores, aunque también se está barajeando el nombre del mexicano, del mexicoamericano Andy Ruiz. Y pienso que Andy Ruiz aquí va a tener que asar, va a tener que echar toda la carne al asador, va a tener que prepararse muy bien. Si no, de otra manera, pues óigame, no. Definitivamente, vamos a ver qué sucede. Pero también se está mencionando mucho a tu tío, a Tyson Fury, y a tu tío allá londinense, que pues no creo que tenga, ya demostró, no solamente contra Andy Ruiz, que sino que ya ha perdido bastantes, dos, okay, tres peleas, y no creo que esté a la altura de los pesos completos que están ahorita, que están en la elite de la categoría. Tiene más oportunidad, creo, que el joven mexicoamericano Andy Ruiz que los demás.
Claro. Ahora también hay peleas interesantes, sobre todo la que va a haber esta próxima semana, creo, este mismo mes, en donde Camboso se enfrenta a tu tío, a Haney. Sí, sí. Y va a ser una pelea, creo que va a ser una réplica del primer encuentro. Okay. Y Haney es el amplio favorito para llevarse la victoria, pero después de eso ya se está hablando también de un posible combate entre Dan Davis y tu tío, ¿cuál de todos? García. Okay. ¿Cómo se llama este compa? El bonito. ¿Cómo se llama? Teodoro García. No. ¿No es este? El mexicoamericano que... ¡Oh! Que habla mucho, que dice que él... Quién sabe qué tantas cosas, pero... Aquí la puse, que ya no sé. Bueno. No recuerdo, disculpe. Ya me va la onda a mí los nombres, pero... Machu Picchu es el bueno para ese tipo de datos. Y si no, ahí lo busca, ¿no? Machu Picchu ahí lo tiene. Claro. Tu tío viene siendo... Brian García, que habla mucho y es más, se está cayendo un poco Sanguaza, debido a que se está dirigiendo muy muy mal del Pitbull, y dice que es un boxeador tercerón, que no le tiene ni el más mínimo los respetos, y que sería un honor para él que se enfrentara a mí, dice a Brian García. Lo que dijo él. Pero la mayoría dicen que le tiene miedo al Pitbull, sí, sí. Pero todos le están sacando la vuelta al Pitbull porque es un boxeador muy peligroso, ya que es el tipo de boxeador que no tiene ni ton ni son, tira golpes por arriba, por abajo, por los lados, y siempre es una máquina de estar tirando golpes, y se te prende, bajas. Ok. Pega duro el amigo. Claro que sí. Lupita Hernández te dice, todo bien, Chonito, mientras no te comparen con el pelón mayor. Ahí no le entendí. Ni yo tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que no sé, señor, no lo entendí tampoco. Bueno. Ah, por lo del... ¿Por qué dice, señor? ¿Que me compare con el changuito, dice usted? No, a ti te compararon con el orejón. Ah, con el orejón chapo y ese que rebuzna. ¿Pero cómo le dices tú que es? Es un pollino, señor. Pollino. Pertenece al género de los pollinos. Dice, no te mortifiques, no pasa nada. Claro. Retomando el relato, fíjense que Inoue contra versus Butler será esa pelea por 4 fajas el 13 de diciembre. Pero antes tenemos la pelea de Cambosos contra Haney. Ajá. Y después sigue la pelea de, primero, Chocolatito. Esa es una. Ajá. Y el Gallo. Sí, señor Estrada. Y luego va a haber un peleón, va a haber... 3 peleas estelares. Uh-huh. Aquí en Phoenix. Okay. Es mejor ir, Chonito. Ahí vamos a estar. No te lo platiquen. Vamos a estar ahí. Porque también se va a sumar una pelea por los títulos de los pesos con la maravilla del momento que viene siendo Jesse Rodríguez. Uh-huh. El BAM Rodríguez. Y van a ser 3 peleas estelares. Muy buena. Uh-huh. Y hay boletos hasta de $60. No, pues ya deme unos, ya ahí se hace la machaca. Vamos. Pero ¿por qué no agarras allá de $400-$500 y vas a estar ahí en apuro, en el ojo del huracán? Ahí voy a poder ver de cerquita cuando salen las muchachas así con el round. Efectivamente. Claro que sí. Entonces, vamos a ver si hay que ir a esa pelea, porque ya será el 3 de noviembre, ya falta poco. Papel. Por otro lado, también, bueno, esta pelea de Inoue y Butler, no sé quién es Butler, pero va a ser por los 4 títulos, donde prácticamente el favorito viene siendo el monstruo japonés, que ese amigo sí pega, pero machín. Pau, Butler, sí, sí. E Inoue disputarán la condición de campeón indiscutible en la categoría de los pesos gallos. Qué bárbaro. Entonces, Naoya Inoue intentará convertirse en campeón mundial y Undisputed Champ de peso gallo cuando se enfrenta a Paul Butler en el Ariake Arena de Tokio, Japón, el martes 13 de diciembre. El campeón de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo, de la MB y de la CMB, Inoue, no es uno de los mejores y más emocionantes boxeadores del mundo. Según los informes, está interesado en ascender a una división de peso, porque dice que ya no encuentra competencia en la categoría de los pesos gallos. Pero antes de pasar al peso super gallo, Inoue, conocido como el monstruo,
quiere ganar el cinturón de la OMB de Butler. Y no, está invicto en 23 combates, con 20 de ellos decididos por la vía del cloroformo, la vía rápida. Cuenta con 29 años de edad, es de Kanazawa, Japón. Es un campeón mundial de tres pesos que tuvo una actuación impresionante en la detención de Nonito Donaire. Eso fue el pasado mes de junio. Y no, es el número 2 en el ranking del mejor, libra por libra, y comenzará la pelea como un gran favorito frente a sus fanáticos locales, ya que aspira a convertirse en un campeón del mundo indiscutible por primera vez en su carrera. Butler, por ejemplo, tiene un récord que se impresiona, 34 victorias, sí, 2 derrotas, 15 knockouts. Él es de Cheshire, Inglaterra. Ganó el título interino de la OMB en abril con una victoria unánime por puntos sobre Jonas Soltán, luego de que ascendió al campeonato, al campeón completo, después de que Jean-Riel Casimero fuera despojado del cinturón. Esta pelea se antoja interesante porque dijo: he estado boxeando durante más de 20 años y todos los éxitos y reveses me han llevado aquí a la pelea más grande de mi carrera, con el premio más grande que se ofrece en el deporte, dijo Butler, que aún conserva la esperanza de sorprender a Inoue. No me hago ilusiones en cuanto al tamaño de la tarea que tengo por delante. He estado acostándome con el sueño de convertirme en el campeón mundial indiscutible de peso gallo. Por su parte, Inoue es un luchador fenomenal, pero ninguna persona deberá subestimar mis habilidades o mi resolución. Voy a Japón para escribir mi nombre en la historia de nuestro boxeo, y después de ahí quiero al Chonyux con X González. El evento será promovido por Ohashi Promotion y Taken Promotions en asociación con Provelom, se anunció el jueves. Bueno, esto es lo que hay, lo más sobresaliente en el apasionante mundo del boxeo. Y pues no hay que olvidar la pelea que va a ser aquí en Phoenix, Arizona, en Glendale, Arizona, será la pelea donde el Gallito Estrada y el Chocolatito se miden por tercera ocasión, y vamos a ver, sí, quién es el bueno de los tres. ¿Tú con quién te quedas? Yo me quedo con el Chocolatito. ¿Con el Chocolatito? Exactamente, señor. Ya mencionó el combate de Zurdo Ramírez también contra... Ese es el 5 de noviembre contra Vivo. Es que entre, sí. Entonces, primero es el 1 y luego el 2. Perfecto, señor. Yo me inclino por el Chocolatito. Chocolatito. Sí, naturalmente. Yo me quedo con el Gallo porque ya tengo una apuesta, aunque aposté, que no volvería a apostar, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción. Solamente por hoy. Pero tú nunca has apostado que no vuelves a apostar y apuestas. Exactamente, señor. Me ha tocado hacer eso. Uh-huh. A veces apuesto que no, a veces apuesto que sí voy a apostar y no apuesto. Uh-huh. O al revés. Uh-huh. Claro, claro. Y ya, este. ¿Qué atacar entonces, señor? ¿Qué trae, pues? ¿Quién, yo? No, yo nomás dije, yo nomás dije. No ponga palabras en mi boca. ¿A quién andaba el Betún el otro día? Me lo vi, señor. Tuve el gusto de saludarlo. ¿Cómo no? En buena onda, buen chaval, el Betún. Buen muchacho. Y pues no le quise decir de la Chutama porque ya sabes que se fastidia. Ay, ay, ay. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, usas Chutama? Yo sí uso Chutama, señor, pero yo la uso en las orejas. Sí, pues. No, ¿En qué aspecto? Para andar más resbaladizo, ¿verdad? El caretón también se puede uno poner así. Ya le parece uno más el rostro. En el caretón también. Yo sí, señor, para andar resplandeciente. Para andar más brilloso. Claro, la face. Bueno, definitivamente sí me quedo con el Gallito. Sí, señor. Aunque, ¿cómo? ¿Urías? ¿Urías también? Axis Urías, ese quedó con el Chocolatiux. Sí, señor. Y dice que sí, que va una comida. Maravilloso. En conocido centro gastronómico. De aquí de la localidad. Claro. No, pues se vale la pena entonces, vamos. ¿Cómo? Pero no más, aunque no voy a hacer un taco stand ahí. No, pues ir a los tacos de perro ahí. No. Eso no. Un comidón de los bueneros. Claro. Pero está eso que yo no como mucho. Pues no. Usted, más bien dicho, usted come con la mirada. Es lo que habían ahorita dicho, vamos a hablar de tus amoríos, que sí, son muchos. Y esperemos y veremos. Resulta que el béisbol está quedando y nos vamos a ir al apasionante mundo del béisbol. Vamos. Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Vaya sorpresa que nos llevamos ayer en un juego donde que parecía que los Dodgers de Los Ángeles navegaban en aguas tranquilas.
Pero hubo un parpadeo de Clayton Kershaw y sí, dos, señor, tres pifias. Y se fueron arriba los Padres de San Diego para empatar la serie en un juego. Hoy descansan ambos y viajan a San Diego, en donde los Dodgers de Los Ángeles creo que ya tienen su pitcher abridor, ¿sí?, aunque no se han decidido por Anderson o por Tony Gonsolin. Oh, no. El Goofy. Mejor conocido como el Goofy Gonsolin. Entonces vamos a ver, los Padres de San Diego sí cuentan con un buen equipo, no lo voy a negar, pero los Dodgers de Los Ángeles no les ha funcionado la ofensiva, ya que están dejando demasiados corredores en los senderos, y las carreras que tú no anotes te las anotarán a ti. Exactamente. ¿Ves? Y eso es lo que está sucediendo con los Dodgers, que están saliendo sorprendidos, porque sí, dejan muchos corredores en base. Y pues lo mismo, corredores, bateadores, por ejemplo, como un Devin Lux, que siempre que tiene corredores en base, no batea, y cuando no tiene, pues sale ahí con su jitillo. Sí, señor. Y agrégale que tu tío, Mookie Betts. Ajá. Mookie Betts, pues, no está respondiendo, aunque tu tío, Tia Turner, ese amigo sí le está respondiendo, ya que se fue para las gradas ayer con un batazo descomunal, una salvajada de batazo, que fue para unos 438 pies. Wow. Fue una salvajada de batazos que en cuanto la conectó, la pelota ya llevaba esquela de función o etiqueta de cuadrangular, sí, sí, como tú lo etiquetas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces se suponía que los Dodgers de Los Ángeles iban a navegar en aguas tranquilas, porque después vino un palo de vuelta entera de Freeman y otro de Muncy. Uh-huh. Y todo bien, pero en el parpadeo, ahí murió de amor la desdichada Petra. Pero ¿qué no era Elvira, señor? No era Petra, es Petra. Esta es otra, sí, sí. Y en la Liga Americana, pues definitivamente los Indios de Cleveland sorprendieron a los Yankees de New York. Uh-huh. Y cómo los Cleveland Guardians crecieron para convertirse en el ganador de la división más sorprendente del béisbol. Cleveland entró en la temporada con pocas posibilidades de meterse en la carrera por la división central en la Liga Americana, y así es como los Guardianes han superado las expectativas desde entonces. Uh-huh. A ellos les toca jugar contra unos pichoncitos. ¿Cómo? Que tú los etiquetas como los Yankees de New York. No son pichones, señor. Sí, sí, pero lo único que el juego que ya estaba programado para hoy, Cleveland, los Guardianes de Cleveland y los Yankees de New York. Ajá. Pospuesto por rain. Es bueno estar rain delayed, pero sí, pospuesto, debido a que el agua sigue cayendo de una manera va a ser imposible jugar definitivamente. No, aunque todos estamos esperando este juego, ya que es muy probable que los Yankees de New York salgan con las palas en el lomo. No. Tipo 12:40 estarán jugando los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston. Que Houston se fue arriba, son los favoritos, ¿no? En la Liga Americana, los Yankees de New York y los Astros de Houston son los posibles favoritos para llevarse la serie. Ajá. Pero no hay enemigo pequeño, ya que están demostrando, por ejemplo, los Marineros de Seattle ya enseñaron que pueden ganar, al igual que los Guardianes de Cleveland pueden ganar, y aquí no hay nada escrito todavía. Es un juego de ventaja para los Yankees de New York. Ah, no, van 1-1. Sí. 1-1. Entonces, los que sí llevan una ligera ventaja son los Astros de Houston con un juego ganado, pero no como para instar las campanas al vuelo, porque todo puede suceder. Claro. Y aunque los Yankees tienen su mejor carta de su as bajo la manga, como es Severino, aún así los Indios de los Guardianes de Cleveland creo que tienen con qué Querétaro. Oh, no. ¿A ti te gusta ir a Querétaro o a Puebla? A mí me gusta mucho ir a Puebla, mano. Entonces, si vas a Querétaro, ¿qué es Puebla? ¿Y si voy a Puebla? Es Querétaro no es Puebla. Ah, ¿no? Pero son los Rayados de Puebla. Uh-huh. Ahí está, por eso dicen, ponte la de Puebla, mano. Uh-huh. Suspendido el juego segundo por mal tiempo en New York. Sigue lloviendo y macizo, entonces definitivamente no tendremos juego para el día de hoy de los Yankees de New York. Pero mañana, ¿qué tal? Ya pusieron las lonas, ya. Quiere decir que están
O sea, va a ser posible. Sí, sí. Y lo tienen que jugar porque el clásico de octubre ya se extendió hasta noviembre. Okay. Debido a la cantidad de juegos, 162. Sí, sí. Los playoffs comenzaron un poquito tarde. Sí. Y vamos a ver qué sucede en el mes de noviembre. Por otro lado, ya se cantó el ansiado Play Bowl y todo lo que debes de saber en los playoffs del 2022 en las grandes ligas. Otra nota, parte sin apartarme del relato, es que Carlos Correa asegura que irá a la agencia libre. Es un shortstop muy bueno, no sé si lo recuerdas. Sí, cómo no. Que jugaba con los Astros de Houston, un gran toletero, un gran shortstop. Pero, pues no llega a un arreglo ya que están pidiendo demasiados millones de dólares. Ya ves qué van a hacer los dueños de los bats y las pelotas ahora. Ese, bueno, pues ya se está pronosticando que va a ser una un año de gatos negros el próximo, el 2023. De mala suerte. Y para quién va a ir a ver los juegos. Ahí es el detalle, pues. Y de ahí se... De ahí se paga todo lo demás, claro, absolutamente. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Lo que está sucediendo ahora, me brinco para con los detalles, hablando de shortstop. Los paradores en corto, como lo son tus tíos, sí, señor. Como lo es Carlos Correa, como lo es a Tía Turner, con el tolete está candente. El tolete en mano, dice. Sí, señor. ¿Tú qué tal eres con el tolete? Yo soy, no soy bueno para el tolete, pero ¿qué tal para la majagua? Ahí sí. Con la majagua al hombro, sí te la sabes. Ahí sí me la sé con todo. ¿Y tu tío? Ahí usted tendría que preguntar directamente a él. A ver, Machu Picchu, ¿cómo eres tú con la majagua al hombro? Pues tengo mucha experiencia con la majagua, pero no al hombro. Pero sí, la llevas. Sí, pero sí. Le digo, tengo la experiencia, pero no al hombro. Es que Machu Picchu es el estilo piñatero. Claro, claro. Sí, 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 sí. El estilo piñatero. No es golfero. No, ese es piñatero. Lupita Hernández, ¿en dónde fue...? ¿En dónde fue? Donde el mejor de lo mejor, Saúl El Canelo Álvarez, que tiró la primera ola. Ah, fue en Jalisco. Pero fue aquí en Jalisco y se va a someter a una operación quirúrgica de la muñeca. Ay, la muñeca, pobrecita. ¿Eh? ¿Por qué le dice muñeca al Canelo, señor? El resto. Ah, yo pensé que la muñeca, sí, sí. La muñeca, pues. Y a propósito de piñatas, usted me dijo que me va a hacer una la otra vez y no... No ha cumplido hasta el momento. Tú me dijiste que me ibas a hacer una chaqueta para el invierno y todavía no. Es que no me ha llegado el listón, señor. Lo mandé a pedir por correo y no ha llegado todavía. ¿Amazon? Al tipo de Amazon, online. Yeah. No, ya. Pues definitivamente va a haber un problemón aquí, porque ahora la otra pregunta viene siendo, y te la hago directamente a ti, Chonito, ¿cuánto irá a pedir el agente de Suditurías, que es el lanzador que está más subestimado? Y si hay jugadores que están pidiendo de 300, 400 millones, hasta 450 millones, como un Juan Soto, que ha sido un fiasco para los Padres de San Diego, ¿cuánto irá a pedir el Suditurías, que está etiquetado como el mejor pitcher, ya que a la escasa edad de 27 años, muy joven todavía, ya lleva 8 triunfos en los playoffs, a uno de empatar al más grande ganador en los playoffs? ¿Sí me explico? Impresionante, señor. Entonces, no. ¿Cuánto? Y luego el porcentaje de carreras limpias está microscópico. Lleva 37 victorias por 10 derrotas. Híjole. Y su porcentaje, repito, es muy microscópico. Sí. ¿Cuánto irá a pedir su agente? El agente es el retransante. Sí, señor. Por ejemplo, si tú dices, te vamos a dar 100 millones, échalos. Ajá. Pero aquel dice... Porque él lleva 1% en el sueldo. Entre más millones le consiga Urías, más millones agarra él. Absolutamente. Sí. Entonces va a ser un problemón para los Dodgers de Los Ángeles, pero no para el zurdito. No para el zurdito Urías, ya que él, pues él dice: lo mío es jugar. A mí no me interesan los. No me interesan los Cy Young Awards, los diplomas, los trofeos. Eso para mí lo de menos. Definitivamente, lo que a mí me interesa es jugar y jugar bien. Si aquellos andan enredados con los dineros, es asunto de ellos. Ahí se le echan, cómo no. Entonces, definitivamente. Aquí ya el ese. ¿Lo conoces a este sujeto, Machu?
¿Quién es, jefe? ¿Quién es? Creo que al que lo conoce es otro. No, 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 no. ¿Lo conoce? ¿Sí o no? Es la pregunta. No. Sí. No. Ah, bueno. ¿Y tú? Yo no lo conozco, mucho menos de atrás tiempo. Ajá. Menos. Y ni quieres. Ni quisiera, ni lo volvería a hacer. Ya despertó la muñeca. ¿Quién la que lee la muñeca? ¿Quién la que lee? Ya, déjelo, señor. Ay, qué palomitas. ¿En qué estamos? Entonces, estamos en que cuánto irá a pedir el Sudito Díaz con un contrato millonario. Híjole. Porque es muy joven y está demostrando que es un pitcher. Es el mejor pitcher. El mismo Clayton Kershaw dijo que definitivamente el mejor, el que debería ser galardonado con el Cy Young, viene sin duría, siendo Urias, ya que Alcántara, pues a pesar de que tuvo una gran temporada, no tiene más juegos ganados que Urias, ¿no? Y tiene más perdidos que Urias. Sí es cierto que completó 5 o 6 juegos y que lanzó más innings, pero Urias tiene el mejor récord en las 2 temporadas más recientes. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando Vinicio Castilla pegó aquella cantidad de, se empujó 145, 144 carreras, sí, señor, y pegó cerca de 50 palos de vuelta entera, no le dieron el jugador más valioso, porque Chipper Jones, el tercera base de los Bravos de Atlanta, dijeron que había tenido una temporada anterior mejor que Vinicio Castilla. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver el año pasado con este año? Pero dijeron, así va a ser, el mejor jugador es Chipper Jones. Y Vinicio Castilla se quedó como el mejor tercera base y el mejor sexto bate en la historia de las grandes ligas. Son jugadores. Un tremendo cañonero, el oaxaqueño Vinicio Castilla, que le decían, Vini, Benito, ¿qué te necesito? Vení, Benito, rapidito. ¿Tú le decías así? Ven, Benito, ¿qué te necesito? Rapidito, así le decía. Con el pasito. Ya nos saluda Alejandro Armenta, Esther López y el campeón. Saludos para el campeón. Claro. Y aquel. ¿Quién es aquel, señor Félix? Ah, el encargo. Dice que ese Urias se aventó en el 2020 $3,600,000 de sueldo nada más, ¿no? ¿Quién? El Urias. ¿Zurdito? Sí, el Zurdito Urias. Pues eso, con eso no es suficiente para lo que vale. Y si los Dodgers no lo pagan, quiero que sepas que están los Yankees de New York, los Mets de New York. Andamos ahí. Y los mismos Bravos de Atlanta que andan sobre los servicios del Zurdito Urias. Sí, pero es muy lejana la posibilidad, se ve muy lejana, de que los Dodgers de Los Ángeles no lleguen a un arreglo con él. Qué bárbaro, qué bárbaro. Debido a que pitchers como Urias hay muy poquitos. Pues ha estado avanzando bastante. Ya el año pasado, en 2021, estuvo alcanzando una cantidad de cerca de $8.8 millones. ¿Quién? Durante el Urias. Sí, pero no es nada a comparación de lo que están ganando los demás tampitas. Ahí está. Y este segmento, recuerden que es auspiciado por Home Ford, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz, debido a que, pues, es la agencia número uno aquí. Exactamente, señor. Llégale y date cuenta. Exactamente, yo voy para allá. Uh-huh. Buen carro ahí, señor. Vámonos por la chuleta y regresamos con más info, pero de la buena. Dele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1, su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. ¿Estás de acuerdo que en estos tiempos tener un auto confiable no es un lujo, sino una necesidad? Hola, soy Fernando Campista, parte del departamento de ventas. Te cuento que tenemos nueva administración y quiero invitarte a Cuapes Nogales Autosen, donde nos dedicamos a ayudar a nuestra comunidad, ya sea que tengas buen crédito, mal crédito o no tengas crédito. Haremos nuestro mayor esfuerzo para que tengas el auto que tú necesitas. En Cropper Chevrolet no cobramos por accesorios preinstalados ni tenemos cargos escondidos. Es tu primera vez comprando auto, con mucho gusto te ayudamos. La gasolina está por las nubes
subes y es una realidad. Por eso, si lo que quieres es ahorrar gasolina, te contamos que tenemos nuevos modelos de pickup como el Sierra o el Silverado Crew Cab de 4 cilindros. Escuchaste bien, 4 cilindros. Es un motor fuerte de 2.7 litros. Conoce también nuestros nuevos modelos de SUV de 3 cilindros. Imagínate el ahorro de gasolina que tendrás. Pregunta por ellos. En Coapres Nogales estamos comprometidos con el apoyo a la comunidad, por eso piensa en esto. Al comprar localmente, contribuyes para que tus impuestos se queden aquí, ayudando a que Nogales prospere, tú y tu familia tengan mayor bienestar. Estamos ubicados en 1831 al norte de la Gran Avenida, en Nogales, Arizona, a pocos metros del cruce con Mariposa. Somos tu agencia confiable, somos tu mejor opción. Somos Coapres Nogales Auto Center. Está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años. Los niños de 5 a 11 años también pueden recibir el refuerzo 5 meses después de la primera dosis. Agende su cita hoy llamando al teléfono 520-223-4337. Mariposa Community Health Center, donde su familia es nuestra familia. Estás por presenciar a DJ Valeria, Entertainment en Karaoke, originaria de la ciudad de Nogales, Arizona, del condado de Santa Cruz. DJ Valeria Entertainment en Karaoke, una persona cuyo talento es único e inigualable. Único e inigualable. ¿Están listos? Porque ya está aquí con nosotros. DJ Valeria Entertainment en Karaoke. Prepárate porque este espectáculo. Prepárate porque este espectáculo que estás por presenciar hará el mejor ambiente. Hará el mejor ambiente. Disfruta de este espectáculo musical que te hará bailar hasta caer rendido. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes, individual or for business, income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. Hola, soy una sobreviviente de abuso sexual y te quiero decir que si tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales cuando estás enferma o después de haberte pegado o maltratado, es considerado como un abuso sexual. Octubre es el mes de la concientización en contra de la violencia doméstica. Este es un aviso público de la Procuraduría del Condado de Santa Cruz. Recuerda, no hay excusa para el abuso. FM Máxima 99.1 Nogales, Arizona. Máxima 99.1 Only Hits. Buenos días, en Máxima 99.1. Este es el cotorreo de las 11 con Pepe Reyes. Qué buena idea. No es buena idea, es un excelente día. Adelante, mi papucho de papuchos, Pepe Reyes. ¿Qué tal? Muy buenos días, compadre Oscar Omar, el terror de la frontera, Cañada, Buenos Aires, a mucha honra. Muy buenos días al Machu Picchu, afinando su guitarra, déjame que te cuente, limeño. Y al Choniux con X, González.
El que entra cuando tú sales. Bueno, aquí estamos. Pepe Reyes les saluda desde Bakersfield, California. Bienvenidos a El Cotorreo de las 11. Hoy es jueves, día 13 de octubre 2022. Es el día número 286 del año. Quedan 79 días para que finalice. Y faltan 39 escasos días para el Mundial de Fútbol Copa del Mundo Qatar 2022. Hoy es día de Florencio, Rómulo, Teófilo y Venancio. A los jovenados de hoy que cumplen años, ¡felicidades! ¡Felicidades! Y de tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. Porque ustedes no saben dar ese traguito que ataranta. Así se canta, señores, porque dicen que el que no canta, algo esconde. Oh my God. El pensamiento del día es este: somos reemplazables, pero no repetibles. No. Hoy es Día Nacional de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. Como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, National Breast Cancer Awareness Day. ¿Qué pasó en un día como hoy? Bueno, en un 13 de octubre, pero de 1830, en México, el Congreso General separa al Estado Interno de Occidente en dos estados: el Estado de Sonora y el estado de Sinaloa. Por quienes no lo sabían, antes eran un solo estado y se llamaba así, Estado Interno de Occidente. Y ándale, en 1830, a los políticos se les ocurrió separarlos, quedando Sonora por un lado y Sinaloa por otro. En un día como hoy, 13 de octubre, en 1983, entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, conocido como AMPS, AMPS. ¿Se acuerdan aquellos ladrillos pesadísimos que eran los primeros celulares? Yo me acuerdo que allá en Radio Cali, en Los Ángeles, hacíamos pues las promociones en las calles usando esos teléfonos celulares. Oiga, pesaba como unos 5 kilos cada uno, qué bárbaro. Muy pesado. En un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1987, el costarricense Oscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz por su oposición al apoyo de Reagan a los contras en la Guerra Civil Nicaragüense. En 1961, un 13 de octubre, nace Doc Rivers, basquetbolista y entrenador estadounidense. Y bueno, pues comadres, compadres que reciben pagos del Seguro Social, les tengo buenas noticias para quienes todavía no se enteran. A ver, fíjense a ver. Nomás, dinos. Recipientes de pagos del Seguro Social, paren oreja. Vamos a recibir un ajuste anual por costo de vida del 8.7% empezando en enero del 2023. 8.7% empezando en enero del próximo año. Ya falta poco. Acuérdense que el año pasado, pues recibimos un aumento del 5.9% en los beneficios para el 2022. Y todo esto por el costo de la vida, la inflación tan tremenda que estamos teniendo. Hablando de otra cosa, mariposa, anoche los Dodgers perdieron 5-3, como ya supimos, ante los Padres, en el juego 2 de la serie divisional de la Liga Nacional. Pero se rescata algo importante: el compadre Clayton Kershaw llegó a 213 ponches en postemporada, la mayor cantidad en la historia de la Liga Nacional y la Liga Americana. Sus seis ponches le permitieron, los seis ponches de ayer, le permitieron al compadre Kershaw tomar ventaja y superar a Justin Verlander, quien lo había rebasado en la serie divisional de la Liga Americana el martes. Y así están los récords de más ponches precisamente en la postemporada de todos los tiempos. Número uno, Clayton Kershaw con 213. Número 2, Justin Verlander con 208 ponches. Tercera posición, John Smoltz con 199 ponches. Posición 4, Andy Pettitte con 183. Y en quinto lugar, Roger Clemens con 173. Y aquí concluye el Cotorreo de las 11. Sigan con su noticiero al máximo con Oscar Omar, el tremendo Machu Picchu y el incomparable Choniux con X González. Coman una manzana hoy, les hará bien. Abrazos y besos, dependiendo de quién se trate. Nos despedimos con un chiste. Este es otro de los chistes sangrones de Pepe Reyes. Papucho. ¿Qué hubo, mi querido Chepe Chepe? No me lo va a creer. A ver, ¿qué traes entre manos? En la cama, yo no tengo límites. ¿No tienes límites en la cama? ¿Por qué dices eso, Chepe? Pues es que anoche me caí dos veces. Muy buen chistecillo. Estas fueron las palabras de la participación de
El papucho de papuchos, Pepe Reyes. Xoniux, arráncate como a ti te gusta, pero antes, toma en cuenta este mensajillo que dice: físicamente encajas con quien sea, pero el alma no vibra con cualquiera. Exactamente. Y es lo que te está sucediendo a ti. Fíjese que sí, señor Félix, estoy sufriendo de esa incompatibilidad. Pero hoy voy a cambiar, no se preocupe. ¿En amoríos andas en buena onda? Andamos en buena onda, señor. Esta mañana ya llevamos contabilizados un total de 12 amoríos a esta hora de la mañana. ¿Tantos? Sí, pero en buena onda. ¿A qué horas inicias? Empezamos cerca de las 8 de la madrugada. Y ahí iniciamos. O sea... ¿Pero pura verbena o también llegas al delicioso? No, todo, es todo, es full service, señor. Ah, caramba. Todo, todo, todo. ¿En 12 ocasiones has llegado al delicioso? Al delicioso, pero no como el que usted está pensando, sino un delicioso banana split, que también vamos a lo mismo. No, hombre. Ajá. Lupita Hernández, no, pero ¿cómo? Dijo el campeón que perdieron los Dallas anoche, ¿no? Claro, sí perdieron, pero de pura chiripa, como ganan los Yankees de pura chiripa. Sí. ¿Y qué pueda pasar? Está bueno. Por lo pronto, después de la participación de Pepe Reyes, aviéntate, Xonito, así como a ti te gusta. Bueno, pues platicando acerca de la supuesta inflación que hemos tenido dentro de los Estados Unidos y que ha sido una temática que viene siendo el jugarreto del juego en la boca en todos los consumidores y todos los que habitamos aquí en el país. Porque no es que nos han querido vender la idea de que la inflación ha subido a unidades porcentuales muy mínimas. ¿En qué aspecto? Dicen, no, que subió al 8% nada más, de que los precios aumentaron nomás el 0.4% de no sé qué, y esto que el otro, cuando vemos que en la realidad el dinero cada vez rinde mucho menos. Y que vamos al mercado. La hora de las canastas vacías. Sí, señor. Pero insiste el gobierno del presidente Biden, o no sé quién. El López. Obrador, señor Félix. Sí. Exactamente, de querernos decir de que... Lo que está sucediendo es que entras con la canasta vacía. Ajá. Y sales de igual forma, pero nomás que te tumban con una lana. Exactamente. Salir. Es increíble, pero no sé por qué nos quieren tirar ese rollo, ¿no? Lo que sí es cierto es que los precios que pagan los consumidores por una amplia variedad de bienes y servicios aumentaron otra vez en el mes de septiembre y aumentaron más de lo esperado. O sea, por si fuera poco, en todo lo que ha aumentado durante el anterior año, en septiembre... se incrementaron una vez más debido a que las presiones inflacionarias continuaron pesando sobre la economía de este país. Según dicen, el índice de precios de consumidor aumentó en un 0.4% en este mes. ¿Usted va a creer esa cantidad, señor? Pues no lo creo, porque cuenta me doy cuando visito las tiendas de conveniencia. Sí, que es mucho más. Y todavía se echan de la... usted dice la flor, diciendo que aumentó más de lo que ellos pudieron predecir, que fue del 0.3% que fue estimado por el Dow Jones, según ha conocido la Oficina de Estadística Laboral aquí en el país. Sobre una base de 12 veces, la llamada inflación general subió en 8.2%, dicen ellos, desde su punto máximo alrededor del 9% en el mes de junio, pero aún rondando los niveles más altos desde el principio de la década de 1980, que fue donde supuestamente se dio un incremento monstruoso en los precios al consumidor. Excluyendo la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, dice que esto subyace aún al más alto durante el mes, acelerando a un 0.6% frente a la estimación del Dow Jones, cosa que yo no entiendo absolutamente nada. Lo que sí me importa, señor, es que los precios no sigan subiendo más y más. Y con esto de que ya el próximo año tendremos una recesión ya oficial dentro de los Estados Unidos. Lo bueno es que la están anunciando para el verano. Pues algo es algo. Pero pues es prolongar la agonía. Y a propósito, que estás hablando tú de veranos y de tiempos de acá, sí, sabes, señor, que van a estar, están subiendo las temperaturas, no están bajando. No me digas. Y estamos en pleno otoño, ¿no? Pues se supone que ya ahorita deberían de estar haciendo frío, señor. Pues si mira, vienes en manga pochi. Pero yo porque pues no tenía más que ponerme. Ajá. La escasez. Bueno, ¿te diste cuenta que el agua aún no sale fresca? No, pues hoy no me tocó baño, señor Félix. Pero, perfecto. Pero la pregunta sería, ¿cómo usted sabe, señor? ¿Acaso usted se bañó con agua directamente así de la llave? Sí. ¿Y no le hace daño, señor Félix? Oh, ¿de qué? El resfriado, la triquina. ¿No acostumbras tú el clásico manguerazo? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde sí, ¿para qué le voy a mentir? Te das el clásico manguerazo. Pero no me lo doy yo, sino que agarro la manguera y riego las matitas del jardín. No, el chapuzón. Ah, el chapuzón no. Ahí sí no tengo simpatía con él.
¿Para qué le voy a decir? No soy de ese partido, señor. Yo sí soy republicano de los de veras. Ah, y luego dice Rigo, dice, también viene la guerra. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Shonyu? De la guerra, como ya lo habíamos informado, se está planeando una orgía que se va a llevar a cabo en las faldas de una colina por allá en Ucrania para celebrar. ¿Una orgía de qué tipo? Orgía de todos contra todos. Pero, ¿rifles contra...? Rifles contra escopetas, contra cartucheras. Rifles contra rifles. ¿Hubo orgía de la otra? No, orgía de la buenera, señor. De todos contra todos ahí se van a aventar. Y están pidiendo que uno se etiqueta con ciertas barras de colores. ¿Una batalla campal, dices? Todos contra de ahí va a ser... Dale, huele el hacha a todo lo que tú quieras. Ah, caray. Impresionante. Bueno, la guerra nuclear. No sé si te le estás contestando la pregunta. Pero ahí también viene la guerra. Estamos hablando después de la economía. Que azota. También están argumentando que viene duro la fiebre del mono. También, señor. Y que también hay que aplicarse otra vacuna. No, pues ya son muchas vacunas. Pues, ¿y qué vas a hacer? Fíjese que hablando en términos económicos, la guerra siempre viene después de una recesión, ¿no? Uh-huh. Se da una recesión y luego se planea una guerra para motivar la economía. Uh-huh. Con la fabricación de los de armamento, uniformes, comida. Pero gasolina. Pues en esta no va a ser, aquí no va a aplicar, porque esa economía, ¿quién va a sacarle provecho a la economía si va a haber muy pocos habitantes? Es lo que digo yo, señor Félix. Pero aún en la guerra también se puede amar. Fíjese, pero no más, sabes en qué aspecto. Así lo han dicho, señor, tanto en el amor como en la guerra. La idea es esa, el Chapulín Colorado lo dijo. Todo se vale, ¿no? Todo se vale, como... Su atención, porque antes de que digas quién es el auspiciador de este segmento que acabas de hacer saber. Sí, señor. Que pongan mucha atención porque ya se acerca el día de nosotros, los hombres. El primero de noviembre, día de todos los santos. De veras, señor. El día de primero de noviembre, día de todos los santos. Todos los santos y nos festejamos los hombres. Pero cuando se dice de nosotros los hombres, uh-huh. Así se dice. No, yo no digo así, yo dije que ya se acerca el día de nosotros los hombres. O sea, el día de todos los santos. Pues sí, el día de todos los santos, ¿qué puede pasar? Ahí está, muchas felicidades para todos los hombres. ¿Por quién es auspiciado el segmento? El anterior segmento está auspiciado gracias al gentil y muy pleno patrocinio de Cocina La Ley, siempre compartiendo con usted las comidas clásicas de una cuaresma, incluso cuando no lo es. Uh-huh. Cocina La Ley le ofrece los platillos que usted ya conoce y reconoce y que aparte le encantan, como son los ricos caldos de camarón, de pescado, de birria, señor Félix. Uh-huh. Y también los hay en tacos de birria, tacos de cabeza, tacos ¿De qué? ¿Cuáles prefieres tú? Yo prefiero los de lengua. Y los de birria y tus favoritos. Los de ceviche, señor Félix. A mí me encantan mucho los tacos de ceviche. ¿En pan torcido o...? En pan torcido está bien, pero poquito, no crea. Y es que aparte usted pide una tostada de ceviche y se la sirven bien copetona, señor. Es una cosa impresionante. ¿Sí? Y a lo mejor usted le pone así limoncito, poquita salsita cuando mucho. Un tostadón. De ceviche, impresionante. Visítelos, calle Tercera, donde está la mulería de Paco Sanz. Ahí se mete, adelantito. Ahí los encuentro. Ahí nos vemos, nos saludamos, nos platicamos. Nos retratamos y nos vamos. Cocina La Ley. En Cocina La Ley. Vamos para allá. ¿Ya dije esto o no? Ya lo dije. Tiempo de elecciones. Sí, señor. Adelante, Machu Picchu, arráncate como a ti te gusta. Déjate caer. Ya a las 11:15, culpo a los saudíes. El congresista demócrata responde a los precios de la gasolina que alcanzan a los 6.50 en su distrito. El representante Rock Hanna argumentó recientemente que el aumento de los precios de la gasolina en su distrito es gran parte introducido por acciones de Arabia Saudita para restringir la producción de petróleo. Arabia Saudita se reunió con Rusia y otros miembros de la OPEP para reproducir la producción de petróleo de 2 millones de barriles por día a partir de noviembre, lo que constituye el 2% de la demanda mundial de petróleo. Cana, que representa a Silicon Valley, argumentó durante una entrevista con Fox Business que el Reino Unido tiene gran parte de responsabilidad por los altos precios de la energía. Primero culpó a los saudíes, son totalmente escandalosos y desagradecidos al reducir la producción y perjudicar al pueblo estadounidense, dijo Cana, y también culpó a la Reserva Federal
por recomprar bonos corporativos e hipotecas durante demasiado tiempo, y al presidente ruso Vladimir Putin por causar cadenas de suministro agravadas a través de la invasión a Ucrania. Los precios de la gasolina en California han alcanzado un promedio de 6.20 por galón según los datos de AAA, mientras que los precios en el distrito de Cana han llegado a los 6.50 por galón. Hace un año los precios de la bomba eran 4.45 por galón. Ah, caray. En Future Insurance somos los agentes de los abuelitos y más. Si usted próximamente cumplirá 65 años de edad o ya cuenta con un seguro médico, en Future Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud, beneficios de ahorro del Estado, otros beneficios que pudiera calificar como dentista y audiología. Acérquese a nuestras oficinas frente a Food City. Teléfono 520-500-7571. Antonio Hernández y Future Insurance, hacemos lo correcto por usted. También les hacemos saber, ya que andamos encarrerados, que ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años. De igual forma, los niños de 5 a 11 también pueden recibir el refuerzo 5 meses después de la primera dosis. Agende su cita hoy mismo llamando al 520-223-4337. Mariposa, Camino y Dijon Cenes, donde su familia es nuestra su familia. Uh-huh. Y como dices tú, Chonito, arráncate. Claro que sí, señor. Vamos con toda la información, lo que acontece en el mundo entero también, por supuesto. Y vamos con este dato interesante. Fíjese que el dato se arroja esta mañana acerca de esta persona que, bueno, una persona que resultó con pérdida totalmente de su vida y 4 hospitalizados luego de que un conductor de un camión golpeó intencionalmente a una multitud al interior de un bar por allá en el área de Colorado. La información nos llega esta mañana de última hora, una persona que murió y 4 resultaron gravemente heridos luego de que esta persona condujera intencionalmente, con toda la intención, con alevosía y ventaja, un camión tipo tráiler a través de una multitud reunida frente a un bar en Colorado tras un altercado ocurrido durante la madrugada del día de hoy, según dijeron las autoridades. El conductor de 29 años de edad y un pasajero de 29 fueron arrestados después de que el ataque se diera a eso de la 1:40 de la mañana en la ciudad de Golden, al oeste de Denver, según dijo la policía del alguacil en el condado de Jefferson. El dato también está hablando de que justo antes del ataque, los porteros afuera de esta cantina, pues irrumpieron un altercado entre los dos sospechosos y algunas de las víctimas, según dijo la oficina del alguacil. Los sospechosos se subieron al vehículo, retrocediendo de un lugar de un estacionamiento frente al bar, y dice que de manera intencional impactaron contra las víctimas, incluidos los empleados de este bar, según dio a conocer la oficina del alguacil. Naturalmente, cuando la policía llegó, los agentes encontraron a un hombre que estaba inconsciente y luego fue declarado muerto en la misma escena. 4 personas más fueron trasladadas a un hospital local y 3 personas fueron heridas graves, según da a conocer la oficina de la policía para allá en el área de Colorado. Qué salvajada, ¿no? O sea, ¿cómo se ha perdido ese, qué le puedo decir, la sensibilidad? O sea, llegar por una situación de carácter de diferencia de opiniones o una borrachera, lo que sea, llega este tipo con su tráiler y lo introduce al interior de esta cantina, llevándose a su paso a quien no le importó. A los parroquianos. A los parroquianos, como así usted le llama. Pero ¿en dónde sucede eso? Eso acontece por allá en el área de Colorado, uh-huh. Específicamente en la zona de, ahorita le digo, señor, en Jefferson County, en Colorado. Pues seguimos informando en Crimen y Violencia. ¿Qué sigue en el juicio del asesino de Parkland? Bueno, pues allá verán que las deliberaciones del jurado en el juicio que decidirá el futuro de Nicolás Cruz comenzaron el día de ayer y los miembros debaten si lo condenan a pena de muerte o a cadena perpetua. En las noticias más recientes, creo que se decidieron por la cadena perpetua. Patricia Oliver, madre de Joaquín Oliver, una de las víctimas, madre de las víctimas, fue el jurado, decide entre cadena perpetua o muerte, pero la pena capital requiere un voto unánime, pero creo que se inclinaron por la cadena perpetua. Definitivamente este joven Cruz nunca mostró señas de arrepentimiento, nunca mostró su cara, siguió así como entró, permaneció y salió frío completamente, sí ajeno. Uh-huh. Y ahí los asistentes, los padres de los asesinados, uh-huh, o los familiares, ellos estaban unos entre lágrimas, otros
se llevaban la mano a la cabeza como diciendo qué está pasando aquí. Y pues no, no importa qué tantas cadenas perpetuas le den, no importa la pena de muerte, ya no pueden traer a las personas que ya fallecieron. Claro que no. La prensa social informa que el jurado comenzó ayer a deliberar si el asesino de la escuela de la Florida, Nicolás Cruz, es condenado a muerte o cadena perpetua sin libertad condicional, concluyendo un juicio de 3 meses. Y Cruz, que cuenta con escasos 24 años de edad, se declaró culpable el año pasado de los asesinatos de 14 estudiantes y 3 miembros del personal de la escuela secundaria Stoneman de Douglas de Park en el 14 de febrero del 2018. El juicio solo ha servido para determinar su condena. Qué bueno. Quería luchar por el futuro de su hijo, pero la muerte lo sorprendió, dijo una de las madres que estuvo ahí en de los afortunados que estuvieron en esa masacre. Cruz, este joven, pues como dije anteriormente, nunca manifestó ni arrepentimiento, ni dio ninguna seña de que definitivamente pues le dolió en lo absoluto, no tomando en cuenta el dolor de las personas que se vieron afectadas. Eso, el mundo anda muy mal y creo que tienes algo ahí en la mano, Chonito. ¿Qué pasó, señor Félix? Sí, ah, pues, sí. Oh, en la otra mano, sí, sí. Si usted tiene preguntas sobre Medicare, llame a José Pillado, no busque más. Él es un agente de seguros independiente y trabaja aquí en el condado, es local. Le va a contestar sus preguntas sobre Medicare, le va a decir cómo funciona, cuánto cuesta, le va a platicar acerca de los suplementos que puede tener, tanto Medicare como Medicaid. Ahí está, el plan de ventaja, la parte de todo lo relacionado con Medicare, él se la sabe de todas, todas. Solamente tiene que marcar el siguiente teléfono, 520-223-6993. Cualquier pregunta que tenga, hágasela con toda confianza, o si lo prefiere, le puede hacer una cita para inscribirlo en el plan que más le convenga. José Pillado podrá ser su representante local. Solamente tiene que marcar, recuerda, 520-223-6993, José Pillado y Asunto Arreglation. Eso es, si seguimos. Ah, no, pues ya no hay más tiempo más que hacerle saber. El motivo por lo de la cadena perpetua es que el jurado rechaza rotundamente la pena capital y recomienda cadena perpetua para Nicolás Cruz, autor de la masacre por ahí en Parkland. La recomendación de que pase la vida en prisión sin libertad de condicional llega tras 3 meses de devastadores testimonios y videos gráficos frente a los familiares de las 17 víctimas que masacró en la escuela en aquel recordado febrero del 2018. La sentencia se sabrá el próximo mes, pero oficialmente creo que se quedan con la cadena perpetua para tu tío. No puede ser, señor Félix. Sí. Qué bárbaro. Antes bueno. De irnos por la chuleta, les hago saber que el segmento anterior es auspiciado por Nationwide Vision, sirviendo a Arizona por más de 35 años. Tenemos horarios convenientes, incluyendo los sábados. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su oficina local o llame directamente al 1-800-ICARE o visite nuestro sitio web nationwidevision.com. Me preguntaba si hay ofertas. Sí, señor. Sí, hay ofertas. Y no una, sino dos. Ah, caray. La primera, asegúrese de incluir un examen de la vista anual en su agenda para sus hijos. Esta oferta aprovéchala porque será por tiempo limitado y puede obtener un par de anteojos para su hijo por únicamente $49.99. Esto incluye un plan de protección para anteojos absolutamente sin costo alguno. Eso. O gratis, como dices tú. O no tiene que pagar nada, por tener cuentas, ¿no? También puede comprar un par de anteojos y recibe el 50% de descuento en el segundo par. Y puede usar su seguro de visión. Se aceptan a María los principales planes de seguros de la vista, incluyendo Medicare y Medicaid. Ahí encontrará en Nationwide una amplia selección de monturas de las marcas de moda que más te gustan, como Ray-Ban, Oakley y Kate Spade, y todas las principales marcas de lentes de contacto. Entonces no tiene que viajar a New York, ¿no? A Europa, sino que aquí mismo, sí, en Nationwide Vision, en Mariposa. Ajá. Es igual como en las grandes ciudades. Pero el problema mío, señor, es que yo nomás puedo los sábados. Entonces, no hay ningún problema, usted puede ir los sábados. ¿Sí? Llámenles, agende su cita, le dicen a qué hora si te atienden. Maravilloso. Así igual como en las grandes ciudades. Como New York, por ejemplo. No tienes que ir hasta New York. No, hasta allá. Aquí Mix. Bueno. Y fuga para los comerciales.
Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show con Big O. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De 2 a 6, el Drive Time Show. Escúchame como si fuera la última vez. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi besos. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Today's Hits. June Sax Accounting has over 40 years in the business since 1977. That's why you can trust June Sax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June Sax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes, individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in June Sax Accounting. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting program for all parents of any stage, where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA, where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. Ready, set, internet. Extreme, powered by Mediacom, has the speed and the price to get you online fast. So stop waiting and get going for as low as $29.99 a month for 1 year with fast speed options from 100 meg up to an incredible 1 gig. Powerful whole home Wi-Fi 360 Pro and unbeatable network reliability. Fiber-powered internet from Extreme has what you need to stay ahead and stay on track so you can keep working, learning, streaming, sharing, and more, and stress less about slowing down. Hurry and get your Extreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for 1 year. Call 844-4FASTER or visit us at extreme.com for details. Offer available to new customers only and may not be available in all areas. Advertised prices for the 360 internet package with internet 100 speed and does not include activation, installation, modem rental taxes and fees. Price includes $10 a month discount for auto pay and paperless billing. Speeds may vary and monthly data usage allowance applies. Contact Mediacom for details. Hola, les habla Tomás Fink, juez de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz. Estoy pidiendo su apoyo para la próxima elección a juez. He sido su juez durante 8 años. Cada día que voy a mi sala de tribunal, me recuerdo a mí mismo la responsabilidad que viene con el poder que tengo como juez. Y también recuerdo que la cualidad más importante de un juez es ser justo. Cada persona que se presente ante mí debe abandonar mi tribunal sabiendo que la he tratado de manera justa y respetuosa. He trabajado día tras día para ser digno de esa responsabilidad. Y eso es lo que les prometo continuaré haciendo si soy elegido como su juez por otro periodo de 4 años. Agradezco el apoyo que me han dado y con profundo respeto les pido su voto para reelegir a Tomás Fink como juez de la Corte Superior. Anuncio pagado y aprobado por el Comité para reelegir a Thomas Fink. Le saluda José Luis Castillo, el único candidato demócrata para juez del Tribunal Superior del Condado. Tengo 21 años de experiencia de juez, soy veterano y tengo 6 años de servicio militar. Nací aquí en Nogales, Arizona, de las familias Castillo, Abril, Borboa y Santa Cruz. No es por eso que les pido su voto. Ustedes merecen mucho mejor servicios de su corte de lo que están actualmente recibiendo. Por ejemplo, formas para asuntos legales, que le van a ahorrar no solo tiempo, pero dinero también. Una corte de abusos de drogas y de trastornos mentales para evitar el costo de encarcelamiento al mismo tiempo que rescata vidas. También merecen mayor participación de las escuelas para que nuestra juventud beneficie de visitas con abogados y jueces y así vean que ellos también pueden escoger otra carrera aparte de la militar. En 8 años, mi contrincante no ha hecho nada de esto. Cuando algo no funciona, se cambia.
Vote por cambio positivo. Vote por experiencia. Vote por José Luis Castillo. Este anuncio es pagado y aprobado por el Comité para elegir a Castillo. Aprobado por Luis Castillo. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Vamos con más información. Tenemos muchas notas importantes. Más adelante le voy a platicar sobre la cuestión del clima también, que no hay mucho que comentar. Simplemente las temperaturas se han conservado en los niveles más estables, al menos durante lo que resta del mes de octubre. Lo que sí es que por allá, en el área de Irán, hay protestas. Si hablas, te meten una bala en la cabeza, dicen por ahí. Los que han sido víctimas de este tipo de hostigamiento, las pocas mujeres que hay en la estación de autobuses de Pengyang, se muestran reacias a hablar sobre las protestas en el vecino Irán. Un hombre llamado Soren se lleva dos dedos del lado izquierdo a la sien y hace el gesto de disparar. Si hablas, te meten una bala en la cabeza, me dijo el señor. Según a conocer un periodista que estuvo cubriendo la nota por allá en aquella área de Irán, a nuestro alrededor las montañas iraníes se elevan hacia el cielo. Estamos en una terminal de bus de Pengyuan, una ciudad de la región de Kurdistán, en el norte de Irán, cercana al pueblo fronterizo de Irán. De vez en cuando llegan automóviles y desalojan a los ocupantes sobre el terreno polvoriento. Algunos se toman una pausa para beber té, mientras otros suben directamente a los minibuses que los llevarán a la cercanía de ciudad de iraní de Saleimaniya. Bueno, pues, según dice, Soran agita sus manos sobre la cabeza y dice, está difícil la cosa. Sucedió hace días cuando salí a protestar. Según recuerda esta persona, las autoridades del régimen, dice que le pegaron en la espalda, lo patearon, usaron garrotes para golpearlo, dispararon a su amigo y a otros, todo por participar en las manifestaciones en contra del sistema de gobierno para allá en Irán. Esta persona ha sufrido en carne propia las consecuencias de un gobierno que solapa a sus mismos ocupantes dentro de este régimen autoritario, nazista, un régimen que se lleva por delante a quien tenga que llevarse con tal de cumplir con sus muy oscuros objetivos. Tanto así que la gente está ya harta y están conscientes de que de seguir protestando podrían terminar muy pronto en el Campo Santo. Parte de la información de esta mañana aquí en su noticiero al máximo. Ah, caray. Qué terrible la situación allá en Irán. Irán, ¿no? Ajá. 11:34, seguimos informando y cierran puertas. Cierran el preescolar Padres por riesgo de daño estructural aquí en Nogales, Sonora. Exigen mayor atención por parte de las autoridades ante los daños que se presentan en las aulas y los baños del plantel. La nota nos indica que la presencia de grietas y separaciones entre las 1 y 3 pulgadas entre las formas de construcción de las aulas y baños del preescolar Puerta de Anza, así es como se denomina, llevó a los padres de familia a tomar las instalaciones y prohibir el acceso a los pequeños estudiantes a lo que consideran de alto riesgo. Desde temprana hora de ayer miércoles, los padres se presentaron en el plantel con pancartas que dentro de los mensajes exigen una mayor atención por parte de las autoridades, esto por el temor que sienten de que sus hijos puedan sufrir un accidente al incurrir en las instalaciones de este preescolar. Tenemos una llamada telefónica 11:35, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Hello. El mudo. El mudo nos llamó. Bueno, vamos a seguir esperando la llamada telefónica, tal vez más adelante. Y pues como continúa con esta nota, desde la misma forma, los padres relataron que a pesar de los dictámenes de diferentes autoridades que les indicaron que no existía tal riesgo, ellos han seguido reportando que debido a incidentes en el área de los baños de la escuela, en donde es notorio que una parte importante del recubrimiento entre el techo y la placa de frente se ha estado desprendiendo, situación que ya causó lesiones a una de las profesoras del plantel. Gisela
A Mairani Valencia Villegas, presidente de la Asociación de Padres de Familia Preescolar Puerta de Anza, señaló lo siguiente: ya tiene como más del año, yo creo, con esta situación, más sin embargo la directora ya nos comentó que no les han hecho caso las autoridades correspondientes sobre ella. Tomamos cartas en el asunto nosotros como papás, porque vimos la situación del baño, ¿no? Entonces Protección Civil comenta que no hay riesgo de colapso, mas sin embargo nosotros no estamos conformes porque está muy separado la situación del techo y puede haber riesgo de que caiga y caiga sobre un niño y es la seguridad de nuestros hijos, manifestó así la afectada. La madre de familia relató que desde que iniciaron las clases presenciales con el presente ciclo escolar se tomó la decisión junto con la dirección de clausurar simbólicamente los baños en un inicio y mantener un horario reducido ofreciendo a los profesores sus instalaciones sanitarias. Sin embargo, sí se tiene que tomar en cuenta que son pocos espacios para una población estudiantil de alrededor de 200 a 215 menores, lo que ha ocasionado enfermedades de vías urinarias en los pequeños por sentirse incómodos. Deciden mejor aguantarse durante todas las clases. En el sitio, los padres contaron con el apoyo de Braulio Sánchez Flores, quien es el representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, y al paso de las horas se presentó al lugar la supervisora de la zona escolar 56, quien es Alma Leticia Tolano Rosas, junto con el personal de Ingeniería de la Secretaría de Educación y Cultura, quienes conjuntamente inspeccionaron la problemática señalada por los tutores. De acuerdo a Sánchez Flores, después de la inspección del personal especializado, se determinó que la escuela permanecerá cerrada y el próximo viernes iniciarán tentativamente las acciones de la dependencia de educación. Sin embargo, se compartió que es probable que estas zonas afectadas tengan que desmolerse en parte para asegurar la integridad física de los menores, sobre lo cual mantendrán vigilancia los padres de familia. Qué bárbaro. Impresionante. Eso sí está dura. Dura la cosa, señor. Bueno. Resulta que este segmento es auspiciado por Right Choice Insurance and Taxis y su One Stop Shop. Les hace saber que no solamente le pueden asegurar su auto, sino que también su casa. Cuentan con servicios de income tax y servicios de notaría pública. Ellos están localizados en el 1071 North One Avenue, Suite 123, aquí mismo en el Hotel Hacienda Nogales, Arizona. Consulte con su amigo Chris Velasco para más información al teléfono área 520-264-8500, porque también lo pueden orientar acerca de sus planes de salud que tiene, sea Medicare, Medicaid Access. Todo eso, sí. Y todo lo relacionado con salud. Esto es con su amigo Chris Velasco, llamándole al teléfono área 520-64-8500 y no le busque más. No, ahí está. Es la tienda grande. Y luego, Chonito, arráncate como a ti te gusta. Vamos con un poco más de la información. Nogales, Sonora, nos está informando, pese a los reiterados anuncios del gobernador del estado, el señor Alfonso Durazo Montaño, de sacar las vías del ferrocarril del casco urbano de Nogales. Pues fíjese que en Estados Unidos parece no haber cierta importancia, al menos de las autoridades municipales. Fíjese, en una serie de publicaciones realizadas en el portal de noticias de Fronteras Desk, la compañía de Union Pacific, propietaria de las paralelas de las vías del ferrocarril en la Unión Americana, no sigue la agenda de las autoridades municipales. En la publicación del pasado 10 de octubre se dio a conocer que las alcaldes de Nogales, Sonora y Arizona, conocidos colectivamente como Ambos Nogales, firmaron un acuerdo para promover el movimiento de la línea ferroviaria binacional. El gobernador del estado de Sonora ha hablado regularmente sobre su deseo de mover la línea ferroviaria que divide las dos ciudades por la mitad, fuera de sus respectivos centros. Los residentes de ambos Nogales pues se han quejado durante años, décadas, de los peligros y retrasos que trae la presencia de las vías del ferrocarril al interior de la ciudad. La semana pasada, el alcalde Juan Francisco Jim de Sonora, Nogales, Sonora, y su homólogo en Arizona, el alcalde de aquí, pues firmaron un acuerdo para trabajar juntos en la creación de condiciones necesarias para el gran proyecto de la infraestructura. Una dificultad es precisamente la empresa Union Pacific, que posee la línea del lado de Arizona. En febrero, un representante de esa compañía dijo que la compañía no tiene planes por sí sola para mover la pista del ferrocarril. Bueno, pues ese mismo representante confirmó el fin de semana que la posición
de esta empresa no había cambiado. Así que algo está pasando por ahí, señor. Quizás sea la falta de interés, a lo mejor, de los gobiernos de aquí, de este lado, del estado de Arizona, que no han empujado con la suficiente fuerza para motivar a la empresa ferroviaria a continuar con los trabajos o a iniciar con los trabajos, dado que del lado mexicano sí hay disposición y hay planes ya para poder mover las vías ferrocarril. ¿De aquel lado? Sí, de aquel lado sí. ¿Pero qué va a pasar si ya están listos de aquí, no? Pues lo que digo yo, por eso yo creo que lo que falta es que se le dé un empuje, ¿no? Que las autoridades municipales de aquí de Nogales estén involucradas en ese asunto y estén tratando de motivar, de empujarlos, de ver cómo pueden meter la cuchara para ayudar para que eso se vuelva una realidad. Pienso que muy poco lo que pueden hacer, localmente, porque este es asunto federal y ellos argumentan que sale demasiado caro un proyecto de desenvergadura. Pero qué vergüenza que México sí lo esté llevando a cabo y Estados Unidos no, ¿verdad? Es lo que no entiendo, ¿no? Es lo que me imagino lo que deben de hacer, porque ellos saben lo que deben de hacer. Claro. Ellos que hagan su trabajo. Ajá. Y digan, bueno, pues aquí estamos listos para cuando se les antoje. Sí. Y mientras tanto México pueda hacer el uso del tren, ya sea que pongan como antes, que sí, sí, podía viajar en tren por todo México, porque también el presidente López está muy activo. Obrador. Sí, es lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Anda terco con el Tren Maya, pero también resulta que va a ser una inversión billonaria. Vaya que sí, señor. Entonces, si dicen los que saben, que va a ser una inversión sin beneficio. ¿Usted cree, oiga? Bueno, es lo que dicen, ¿no? Ajá. Porque hay mucha gente que está en contra. Lo que resulta que ya hemos hablado hasta el cansancio, que allá sí, sí, va a ser una destrucción de la fauna. Ahí se va a ser, van a quitar muchos empleos que han sido por muchas generaciones el que han estado sobreviviendo de esa área que es boscosa. Así es. Y que la gente es turística también. Claro, señor. Que hay unas riquezas incalculables. Y los que tienen mala fe dicen, argumentan, que definitivamente lo que busca el presidente López es apoderarse de la riqueza incalculable que existe ahí. Sí. Sí. Mientras no se apodere de las muchachas guapas, señor, ya con eso me han servido. ¿Y luego? Una llamada telefónica 11:43. Buenos días. Adelante. Buenos días. Hola. Nomás para hacer dos comentarios, uno rapidito. Sí, el día de ayer el mayor de aquí habló en una radio del otro lado. Para variar. No la normal. ¿Otra? Y dijo que sí, que los planes están listos para que se saquen las vías del tren. Y que ya va muy avanzada esta plática y muy avanzado el proyecto. Uh-huh. Pero aparte, mi comentario principal es este. Antenoche venía yo por la Grand Avenue desde la gasolinera el South Strip hasta acá, hasta la escuela high school, la escuela vieja de la high school. Y venía contando los focos, señores, nomás de esa calle, un total de 18 focos de la ciudad que no están prendidos. Esa fue la noche de antenoche. Anoche venía por el freeway, a un buen tramo antes de bajar el exit de la Western. Ese tramo también está totalmente oscuro. Baja usted por la Western, todo un pedazo también que no tiene focos, pues la Crawford tampoco, faltan focos. Se vuelve uno a subir al freeway, casi llegando al Burger King, también hay bastantes focos apagados. Entonces este amigo que habla o va a la radio de allá y presume que sí, que esto y el otro, que yo hubiera quedado de presidente, que porque yo era la mejor opción y que no sé qué, y que yo tenga Nogales así, ¿está apagando las luces o qué será el problema? No será uno de los proyectos que tiene pensado concluir antes de irse. ¿Apagar los focos? Pues no, pero digo, está trabajando en eso porque hoy por la mañana vi movimiento por la Western. Había muchas unidades de esas pesadas y mucho casco, muchas luces, mucho rollo. Mucho listón. Muchos listones anaranjados o amarillos. Y chalecos y pickups y mucho teléfono, mucho movimiento vi hoy por la mañana. Pues esperemos que esta noche ojalá que sí sea cierto lo que usted vio y que esta noche pues se vea algún cambio. Porque sí le digo, desde esa gasolinera hasta aquí, hasta a la parte de abajo, conté 19 focos.
O sea que más bien está prendido un foco y uno apagado, uno prendido y uno apagado. Bueno, permítame, yo no estoy diciendo que estaban componiendo focos, pero sí estaban ahí, pero no lo vi haciendo nada. Tenía unas sumaderas, por cierto. Ah, pues entonces es el típico trabajador de aquí de Arite Nogales, ¿verdad? Que se ve a las 8 de la mañana, si es del Siri, pues ahí en el Circle K tomando café, sentaditos ahí, digo, ahí recargados en los toques, apenas entrando, ya están recargados tomando el café, platicando uno con el otro. Es Coffee and Donut. Pues sí, y así como está el cabildo de aquí, también sentado ahí pegado a las sillas, porque es lo único que hicieron todo este término, de estar sentados pegados, no sé qué tipo de goma usarían para pegarse ahí y seguir pegados los que van a continuar, porque este es el cabildo que no se mueve, el que está pegado con esa goma de gorila, yo creo. Oiga, ¿y qué? Le hago una pregunta. Dígame. ¿Y qué pasaría si quedan los mismos? Pues mire, le voy a decir la verdad y déjelo ahí como recuerdo y para que luego lo saque. Va a pasar lo mismo. Nos vamos a nosotros los que, como ejemplo, como yo que estoy ahorita quejándome, pues me voy a dejar igual, porque pues no se oye más que una o dos voces que se quejan. ¿Qué hacemos? ¿Hemos hecho algo? ¿Cuántos años llevamos? Mucho. Es la pregunta que yo le hago a usted. Vamos a quedar, pues, van a quedar los mismos y de este lado de acá también vamos a quedar igual, porque no tenemos el valor de salir a luchar. Uno que otro nomás tenemos el valor de hablar a la radio y quejarnos, pero es todo. Pero de hacer algo, pues no, porque mire, la novela está muy muy buena, el mitote del vecino está muy bueno, y pues no podemos ir a salir a tocar las puertas y decir, óyeme, pues oye, ¿qué estás haciendo? Salte, cambia. Mira cómo estamos, cada día estamos más apagados y literalmente apagados en el sentido de que una vez se nos dijo que éramos un rancho sin luz o no me acuerdo cómo. No, que éramos unos rancheros todos. Algo así. Entonces, eso es lo que va a pasar. Nada va a cambiar porque no podemos hacer ese cambio. No tenemos el valor de hacerlo. Pues a la pregunta que me hizo inicial, nosotros este noviembre completamos los 22 años. ¿Verdad, amigo? Exactamente, señor Feliz. 22 años que no han sido fáciles. El chonito está tan entusiasmado con la pregunta que ya se está quedando dormido. No, pues sí. Es que sí estamos, nos quedamos dormidos y nomás nos sentamos a disfrutar el asientito y nosotros pues a estar más pegaditos. Buen día. Muchísimas gracias. ¿Ya ves? Ahora sí. Ya te preguntóle a vos. A vos, dígame. Señor. ¿Qué pasa si quedan los mismos? Pues vamos a seguir con lo mismo, señor Feliz. Cuatro añotes. No queremos ya más de lo mismo, ya estamos hartos de eso. Fíjese que estamos hartos, pero también hemos llegado al punto de refugiarnos en no hacer nada. ¿A la resignación? Sí, pues también hemos visto una comunidad que ha dicho, ya ni modo, hombre, pues sí que... Pero no debemos de pensar de esa manera, señor. Tenemos que actuar, tenemos que tomar la decisión y tomar la batuta y hacer que las cosas cambien. No podemos permitir que estos individuos sigan cometiendo sus fechorías y sigan teniendo al pueblo de Nogales en un hoyo, atrapados. Fíjate que ayer, como fue tu día festivo, sí, ¿no? Señor. Y día de vacaciones. Sí, señor, gracias. Me tocó a mí ver un video de Rubén Blades, el panameño, que él es hijo de personas que cultas, que creo que él es la quinta generación que se reciben con altos honores en las universidades más famosas de Latinoamérica. Okay. Entonces, pero él nació con una inquietud de la música y fue triunfal, se ganó muchos Grammys y todo ese rollo, pero antes los padres le exigieron una diploma de profesionista. Sí, señor. Entonces él, cuando concluyó con sus estudios superiores, con grados... Fuertes, altos grados y reconocimientos de todo tipo escolar, entregale la diploma a sus padres y dice, padre, aquí están sus diplomas. Sí. Y mi rollo es la música, se fue y triunfó. Y en uno de los conciertos que lo tengo ahí, en la primera oportunidad te lo envío, para que te des cuenta que después, muy a su manera, porque es un político con toda la barba, aparte de que es un excelente músico, dijo, yo dejé muchos Grammys, dejé muchos premios, voy a ir a hacer algo por mi nación. Así es, sí. Y no se concluyó la corrupción en ningún momento, pero fui uno menos corrupto de todos los
que hay ahí. Entonces, ustedes que me están escuchando son los culpables de que tengan un gobierno corrupto, que tengan, que estén soportando las sandeces y las ineptitudes de los servidores públicos que tienen. Y para todos ustedes va la siguiente canción. Eran 100 ovejas. Vamos con la llamada telefónica. ¿Sí? Dale. 11:51, buenas tardes. Buenas tardes. Acabo de oír una señorita que habló a la estación y dijo, y la felicito por todas las luces, las calles sin iluminar. Están hablando de mover el ferrocarril, que cómo cuesta pensar que por los dos lados tenemos que poner el dinero para mover un ferrocarril que ha estado años desde la fundación de Nogales, Arizona y Sonora. No pueden poner un foco, van a mover un ferrocarril. Pues mire, le contesto que lo del ferrocarril no es local, no es municipal, sino que es federal. Entonces le echas el saco a otra persona porque nosotros no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer algo por las luces del pueblo. Y felicito a la señorita que contó todos los focos que están apagados, incluyendo yo, mi calle, falta... Estaba apagada, la prendieron y ahora faltan focos que tienen que trabajar. ¿Dónde están? No sé. No. Ah, ¿por qué calle vive usted, señorita? En la calle Crawford. ¿Y ahí se encuentran tinieblas? La prendieron por fin de tanto protestar, la prendieron. Pero hay un foco fundidos que tiene que venir la compañía y trabajar en ellos, como la Western, que usted vio el equipo que estaba trabajando, ¿a dónde? No sabe. Bueno, yo los vi que estaban ahí, pero no los vi trabajando. Pues sí, eso es lo que yo necesito, aunque sea que los troques se paren allí y hagan el show. Hagan show, porque es todo lo que están haciendo y eso le pertenece a la ciudad, eso le pertenece al mayor de la ciudad. Está esperando que el otro entre porque él ya no hizo nada. Ahora el que va a entrar, a ver qué hace, es un zapato muy grande que le queda. Bueno, esperamos que no le dejen más que problemas y que lo dejen trabajar aparte. Que escuche la radio, que escuche aunque sea la radio, para que vea las quejas del pueblo, la voz del pueblo, que a gritos pide que les pongan atención y nadie pone atención. Ok, señorita, le agradecemos su llamado y vamos a seguir. Síganos escuchando, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a Chonito, ahí de este... Dígame, te dice Lupita, no, Chonito, ayer en una estación de allá, dijo el pelón que aquí va, y se sacan las vías del tren. Pero resulta que Union Pacific ni se molesta porque no hay lana. No, y usted cree que no vaya a haber. ¿Estaban dinero? ¿Hablando ustedes de eso o qué? No, ¿en mi ausencia? No, no, usted estábamos comentando acerca del asunto de las vías del ferrocarril, ¿no? Que supuestamente... en México se está trabajando todo muy bien con pero este asunto. Ya hay, nomás hay palabrerías de que se está trabajando. No más. O ya hay señas visibles. No, nomás hay palabrerías. Por lo menos hay la intención. Pero están preguntando que ya si pusieron la primera piedra. La piedra ya está ahí. Y hasta la segunda y tercera también. ¿Y la última? En eso andan, señor. Ahorita la van a mandar. Pero aquí del lado americano no se ve mucho movimiento tampoco. Esperemos y veremos, pero dice la señora que habló con anterioridad que se conforma con que no estar en tinieblas, que haya alumbrado y que buenas calles nomás. Pues otra sí, persona dijo que haya que buenas calles es lo que queremos. Por lo menos. Que haya o que haya. Pues mejor que existan. Existan. Muchas buenas calles. Calles en buenas condiciones, un buen alumbrado y que se note que estamos en un país de primer mundo, señor Félix. ¿Usted cuando andaba de Chinguenguenchón acostumbraba a visitar los callejones oscuros, señor? No. ¿No qué? No, porque... ¿Qué?
No andaba chingón, no visitaba los callejones oscuros. No, porque me abstenía, porque en los callejones oscuros era rara la que se me iba. Ándele. Porque aparte oscuros eran callejones sin salida. Sí, sí. La arrinconaba. Y la que tú no te sabes es que nos tenemos aquí por la chuleta. Oh. Sí, 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 sí. Vámonos. Hola. Soy John Doyle, candidato para Nogales City Council. Si busca una persona honesta, dedicada y que da cuentas claras, soy su candidato. Si quieres calles limpias, pavimento y banquetas nuevas, parques con buen equipo, más alumbrado y un gobierno transparente, soy su candidato. Si quieren preparar a sus hijos con escuelas vocacionales, que traigamos más comercio a Nogales y mucho más, soy su candidato. Vote por John Doyle. Trabajaré por el progreso y un futuro próspero para nuestra comunidad. Vote John Doyle. Gracias por su voto y apoyo. Dios los bendiga. Anuncio aprobado y pagado por John Doyle. ¿Sabía que los clientes de bajos ingresos pueden obtener descuentos de Unisource Energy Services? Pueden a través de nuestro programa CARES. Una familia de cuatro con un ingreso familiar mensual igual o inferior a $4,725, eso es $55,500 al año, puede recibir descuentos en su cuenta de electricidad. Los niveles de elegibilidad varían según el tamaño del hogar y son más bajos para los clientes de gas. Una familia de cuatro con un ingreso familiar mensual igual o inferior a $3,479 o un ingreso anual de $41,728 puede calificar para descuentos en su cuenta de gas. Para ver si califica y para obtener más información sobre nuestros programas de asistencia de pago, llama a Unisource al 1-877-837-4968 o visite uesaz.com. Ford, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones? Juan Ford. ¿Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas? Juan Ford. ¿Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere mecánico? Juan Ford. ¿Le gustaría también llevar a su carro a carrocero? Juan Ford. Visite Juan Ford, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad, igual como la que maneja Máxima 99.1. Visítelos en el 1777 North One Avenue o llámenles al teléfono área 520-281-1976. Juan Ford. Locked Inside Everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics, environment, and lifestyle. This code not only makes you uniquely you, it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses, like diabetes, cancer, or depression. When you join the All of Us Research Program, not only are you helping researchers study ways to improve healthcare for the future, you can get to know your health by receiving health information that matters to you. To learn more, visit allofusaz.org or call 520-375-6050. Answers are in all of us. Our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales, Arizona. Or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment. FM Máxima 99.1 Nogales, Arizona. Máxima 99.1 Only Hits. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Bueno, ya son las 12, la gallina no se cose y nosotros seguimos informándolos, orientándolos. Resulta que hace poco, bueno, en el llamado anterior de Pepe Reyes, el Papucho de Papuchos, estaba anunciando la subida histórica de los beneficios del Seguro Social, que se van a elevar hasta el 8.7% para el próximo año, el 2023. Esto significa que las prestaciones aumentarán más de $140 al mes a partir de enero. Se trata del mayor aumento en 40 años. Creo que la vez pasada también hubo un ligero aumento en las personas
que reciben su cheque de Social Security, pero no se notó. Esperamos que ahora $140 si se note, ¿no? Ah. A ti no te perjudica ni te afecta. O al revés. Ni te beneficia. Menos. Ni le sacas provecho. Menos, señor Félix. Porque tú no estás recibiendo cheque. Ah, exactamente, tienes toda la razón. De igual forma tu tío. Ahí sí no tengo yo cómo opinar. Y no puedes estar hablando tú por segundas personas. Naturalmente, ¿no? Que no, señor. Pero yo sí puedo pasar la nota así como nos informa. Adelante, señor. La prensa asociada. Resulta que la Administración de la Seguridad Social el día de hoy anunció que ya se esperaba un ajuste al costo de vida del COLA, por sus siglas en inglés, porque en español se oye muy ofensivo. COLA. No, y se escucha muy feo. Uh-huh. Y el aumento será 8.7%, como lo indicaste, lo que significa que las prestaciones aumentarán a más de $140 al mes a partir del próximo año. Se trata del mayor aumento en 40 años y pretende ayudar a cubrir el creciente costo de los alimentos, el combustible y otros bienes y servicios a la inflación récord. O sea que, ¿crees tú que, bueno, ahorita cualquier penny ayuda, ¿no? Any dollar help? Eso sí. Pero el aumento de las prestaciones irá acompañado de un descenso hasta el 6% en las primas de la parte B de Medicare, lo que significa que los jubilados recibirán todo el impacto del aumento de las prestaciones de la Seguridad Social. Es la primera vez en más de una década que las primas de Medicare no aumentan y demuestran que podemos proporcionar más apoyo a los estadounidenses de edad avanzada que cuentan con las prestaciones que han ganado. Así declaró el comisario de Funciones de Seguridad Social, Kilolo. Ah, caray, ahí voy. Haga revuelo, señor. Ahí voy. Kilolo, uh-huh. Quijacas. Ay, qué bonito. No sé si esté bien pronunciado. Excelente, de maravilla. O Quijacas. Quijacas. Sin embargo, subsiste la preocupación de que debido a la inflación que atraviesa la economía de Estados Unidos, el aumento de los pagos no se traduzca necesariamente a un mayor nivel adquisitivo. La inflación alcanzó el 8.2% en septiembre, subió al 0.4% en comparación con agosto, según informó el día de hoy la Oficina de Estadísticas del Labor EO. O sea, esto sí es benéfico si resulta como lo están anunciando. Okay. Porque imagínate que tú, de tu cheque, las personas que están recibiendo dinero por retiro o de Social Security, sí, señor. Si estabas ganando $1,300, por decir, por te van a llegar $1,440. Y aparte de eso, va a bajar el 3% de tus primas en Medicare, ya sea... O sea que por los dos lados estás... O sea, va a haber un beneficio, aumento y aparte les van a hacer una rebaja. Un descenso. O sea, para abajo. Sí, entonces, ¿qué opinas al respecto? Pues es una buena medida, señor, aunque no alivia en totalidad la falta de solvencia, de cubrir, de ayudar a cubrir todos los gastos, los más necesarios, porque ellos están basando este incremento, lo basan también en el incremento de la inflación, pero la oficial, cuando el gobierno está declarando que hemos tenido un incremento en septiembre, por ejemplo, aumentaron los costos cerca de 0.4%, cosas que es completamente falsa. Entonces ellos agarran ese número oficial, dicen, como la inflación subió 0.4%, entonces vamos a subirle el Seguro Social un poquitito nada más. Ahora tengo una pregunta a ti, porque tú ya te la sabes. Sí, sí, señor. Claro. ¿Qué pasa si te dan ese aumento, pero los precios de la canasta básica y los gastos que tenemos que hacer por fuerza, necesarios, aumentan? ¿Dónde quedaríamos? Pues lo que digo yo, pues o sea, que es inútil. Ayuda un poquito, no sana completamente la situación, no la sana. Es como un band-aid, un curita. Un curita, como una, ahí te va una aspirinita, un mejoralito. Una pilinita, como sí, dices tú. Así es, cualquier cosita para calmar así un poco. ¿Así le dices al chaval tú? Así le digo yo al chaval. Tengo una pilinita. ¿Me va a dejar saludos, me va a dejar mandarle saludos a mi chapito, señor? Porque está bien. Ya. ¿Pero es el mismo o es otro? No, el mismo. No, yo siempre, mi chapo, yo le soy fiel al chapo, señor. Yo sí me gustaría mandarle, porque aquí llega una nota que dicen que le mandemos saludos a Pati P. Suárez. Pati Suárez, muy bien. Un saludazo para ella. ¿Ella dónde nos escucha, señor? Aquí en Nogales, Arizona. Muy bien. Mucha piadora.
una excelente persona, dama. Sí, 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 en buena onda, ¿no? Claro, respetable. Pero esto es con mucho respeto. En lo absoluto, sino porque aparte no le gusta andar con ahí, con ese tipo de juegos que usted acostumbra. ¿Quién? Con los ahí es tu tío, con los chascarrillos. Ajá. Y de este, y el caretón no vino. Ahí iba llegando ahorita, señor. No sabes en qué aspecto. Ya me venía que porque la mujer que no sé qué. Yo siempre he dicho que las mujeres son maravillosas. ¿Y quién dice que no? Exactamente. No ponga palabras en mi boca. Ahí o sea que andaba el betún. Ya me di cuenta, señor. Y dijo... bueno, dijo miles de cosas. Resulta que retomamos el relato. Sí. Porque el aumento en el pago del Seguro Social será mayor este año debido a la inflación. Y parece que te están hablando para engañar. No, eso es para 16. Es para 14. 14 son... Ahora vamos a regresarnos porque esto está interesante, Chonito, porque muchas personas que nos están escuchando, un por ciento considerable, ya está recibiendo su pensión cada mes. Sí, señor. Entonces el ajuste del COLA, sí lo voy a denunciar, no. Se calcula pues promediando las lecturas de la inflación entre los asalariados urbanos y los trabajadores administrativos de julio, agosto y septiembre. Y las lecturas de la inflación de estos primeros meses fueron aproximadamente el 9.1% al 8.6%. Millones de jubilados siguen en riesgo, Uchoniu. Otra vez con lo mismo, hombre. Por ello, la mayoría de las personas mayores pueden seguir en situación de vulnerabilidad económica, así dijo una prestigiada televisora noticiosa, sí, a nivel nacional, Mary Johnson. Ella es analista política y editora de la Liga de la Tercera Edad. Eso se debe a que la estrategia pone demasiado énfasis en los costos de la gasolina y el transporte. Señaló el elemento en los que los jubilados gastan menos dinero en comparación con la comida, la atención sanitaria y la vivienda. No puede ser así. Una llamada telefónica a las 12:08. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Yo le quería hacer una pregunta. Adelante. El señor Garino, ¿por qué no se va a las elecciones de México? A ver, díganos, ¿por qué nos hace esa pregunta, oiga? Porque él todo va y pone en la radio de ahí, de Nogales, Sonora, todo lo que él va a hacer supuestamente aquí, y aquí no hace nada. Entonces, el pueblo no ha mejorado nada en las acciones que él ha tenido. Se postuló otra vez para presidente. No más que el problema aquí en este Nogales, que la gente es muy empática. Con una sonrisa y con una palabra bonita, el señor Garino ya cumple a todo el mundo. O sea que dijo estática para no decirlo de otra manera más fea. Ajá. ¿Y luego? Sí, porque vean Nogales, o sea, ¿cómo está? No hay parques, no hay nada, no hay diversión para nuestros hijos. Nada, nada ha hecho este hombre, nada. Y si quieres postularse otra vez para mayor, ¿para que no vas a estar sentado en un trono? No, ya no. Pero usted piensa que puede tener éxito si se postula para candidato en los próximos... después de sus 4 años, ¿o usted piensa que van a buscar una silla para colocarlo ahí? Pues, es lo que yo pienso, que van a colocar una silla para sentarlo a él ahí. ¿Otra vez? Uh-huh. No, ya estuvo. ¿Sabes? La gente es muy hepática, oiga. La gente no ve las cosas de la realidad del pueblo. Nomás miran la amistad y lo malo que este pueblo es una cosa tan fea, oiga, que si habla usted de la política y hace política... Lo traen a tierra. Y él como si nada. Ajá, y él como si nada. Como que si no quebró ningún plato. Yo le voy a decir, hace aproximadamente un mes yo solicité el servicio de una patrulla. Ahí por la calle Franklin. Duré 1.5 horas esperando al policía. Me desesperé, me vine, me salí de ahí de la Franklin. El policía estaba enfrente de la corte. Le voy a decir, y si me da, a ver si me quiere creer. El policía estaba poniéndose de novio con una fulana. No puede ser. Qué lindo. Sí. Me vio el señor, le dije, oficial, le solicité a una patrulla, le dije, no, a mí no fue, fue a otro, dice, a otro. Hasta que no se despidió de eso con la muchacha. Fue cuando, no, ¿sabe qué? No necesito sus servicios. Y me vine. Payaso. Así le hubiera dicho. Nomás, fíjese hasta dónde ha llegado también la policía, porque no tiene un gobierno, pues no sirve para nada ese señor, no debe estar allí sentado en ese trono.
está nomás para lucir, sí, que yo puedo más, y que me hable la gente, y que ¿por qué se va al otro lado, pues? ¿Por qué no va la máxima a hablar, a decirle, a expresar todo lo que hay en el pueblo, lo que según lo que él ha hecho? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué tiene que irse al otro lado? Pues no, ¿cuándo fue, oiga? Porque yo no me di cuenta, ¿no? Nunca me doy cuenta porque no escucho otra. Siempre va allá, oiga, siempre va a esa radio, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que dice? Pues de lo que él hace aquí en Nogales, Arizona, y que den el voto para él, que él va a mejorar la ciudad, que la ha ido mejorando, ¿en qué forma la ha ido mejorando? Ah. No, pero ya no, ya aunque voten por él, ya no le ayuda, porque ya el próximo mayor va a ser el señor Maldonado, Jorge Maldonado. Pues ojalá, oiga, porque pero que también no vaya a ser igual como él, en lo mismo, sentarse nomás en el trono. Nunca tienen cita, nunca pueden recibir a uno, siempre las puertas están cerradas. Muchas excusas ponen para la gente de aquí del pueblo. El señor Maldonado aquí mismo lo dijo, que él iba a tener puertas abiertas. Así dijo el señor Garino también al otro lado. Ah, pero allá, pero ¿y le creen allá o qué pasa? Pues yo creo que sí, oye, porque cada rato le abren las puertas. Oh. Ya de ahorita acaban de decir que el gobernador vino a hacer un acuerdo con él, que porque los drenajes que van a desolvar y que sabe qué tanto, ¿sabe? Pero nadie le llama para decirle que eso es erróneo, que son... Que no es verdadero lo que está hablando. ¿Nadie puede decir eso? Pues sí, dicen, pero a veces le cortan a uno las llamadas al otro lado. Ah, caramba. Ese es el problema. ¿Y no pueden mandar así el mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Cómo? ¿No pueden mandar así como pues, tenemos aquí? ¿Y usted cree que lo ven? Si nos cortan la palabra, ¿usted cree que van a dar el mensaje? Pues no supe, no, es que él está hablando de que más de 30 proyectos que tenía en mente y que por eso quería que votaran por él. Pues los 30 proyectos los tenía en el cerebro nomás escritos. Uh-huh. Es todo, señor. Ah, bueno. Y muy buenas tardes y por escucharme, pero no queremos al señor Garino ya aquí, ya basta. Definitivamente, muchísimas gracias por su llamado. Ándele, adiós. Aquí tenemos diferentes llamados que dijo Lupita. Muy bien dicho, señora Fuchi Panogales, con el pelón. ¿Se refiere a tu tío? Yo creo que a eso se refiere, señor. Y aquí está otra llamada. Estoy con la señora de la llamada, dice el señor Ortiz. Y luego... Otra llamada telefónica 12:13. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pregunté el otro día a Esther Morales por qué se iban para allá. Uh-huh. Y dijo que porque aquí era muy caro. Claro. Eso dijo, y el dinero sale de su bolsa. Pues no sé. Así dijo. Es que nos vamos para allá, dijo, porque es muy caro aquí la radio. Pues hay otras cosas más caras y las están cubriendo. Sí. Pues que se compra una corneta, aquellas que usaban para vender naranjas antes, ¿se acuerdan? Y por toda la calle. Por toda la calle que van anunciando, para que se ahorre una lana. Está bueno. Okay, gracias. Muchísimas gracias. A ver, aquí continuamos leyendo. Dice Ortiz, el señor dice, piensan que tiene planeado ser alcalde de Nogales, Sonora. Se refiere a tu tío, ¿no? Pues no, quizá, ¿no? No sé. Se promueve bastante, quiere decir que puede ser allá. Uh-huh. En la radio de Nogales, Sonora, en su Facebook, te borran los mensajes. Uh-huh. Siempre ha sido así. En Máxima apenas llevan unas semanas haciendo lo mismo. Uh-huh. Ok, Aquiles, el señor Castro Mayer dice eso, ¿no? Que ya le borran los comentarios. Sí, señor. Aquí lo hacemos porque hay unas personas que no se identifican con su nombre y hablan unas cosas que definitivamente no tiene caso ni discutirlas con ellos. Sí. Porque para comenzar no sabemos quiénes son y los nombres son ficticios. Entonces no puedes estar argumentando ni escuchando comentarios de gente que no tiene el valor para identificarse. Es gente despreciable. Como debe de ser. ¿Perdón? Es gente despreciable. Así y entonces no podemos seguir en ese juego porque íbamos a estar contestándoles y todo el programa. Quizás sean personas que no les interesa que no les conviene que estemos hablando la verdad aquí. Así es, tiene razón. Entonces es por eso que sí borramos algunos comentarios y disculpas a los comentarios serios que borramos, pero es que nos basamos en los nombres. Yo mismo he cometido el error de mencionar a personas que
tienen el nombre con doble sentido. Uh-huh. Y me ha ido en la finta, pero si es un comentario serio, con gusto lo leemos, porque no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Claro. Señor Ortiz sigue informando, dice, no, pues, les ha de llevar un buffet a los del noticiero. ¿Cómo un buffet? Tipo buffet de camarones, señor, ha de ser así, de mariscos, ¿no? Como usted lo dice, así con todas las variantes de la gastronomía nacional e internacional. Bueno, que nos traiga. Es que ninguna radio te va a dar tiempo gratis. Naturalmente que no, señor. Porque presidente, eso. Si tú tienes un restaurante, vas a ofrecer la comida gratis. Pues claro que no. Ellos, señor, tienen comida, la venden, porque tienen muchos gastos. Claro. Tienen que pagar piso. Piso. Y luego piso de allá también. Y piso. Todos los pisos. Y luego el edificio, empleados, claro, gastos, impuestos. Así es. Comprar el alimento. Entonces, obviamente que no te van a regalar. Así es, señor. Así es la vida, como en un restaurante, no te vas sin pagar. Bienvenido al capitalismo, señor. Pero estas personas ni han solicitado venir aquí, ni han tratado de hacer un convenio. ¿Y cuántas veces han venido, señor? Y ni siquiera les hemos... En 4 años, ninguna. Ninguna. ¿Y una que otra más vez? Más que cuando vino el pelón. Ahí sí yo no lo vi. Ahí estaba. Se sentó. Cuando teníamos al señor Maldonado aquí, llegó y puso la careta. Puso el caretón ahí de mulado. Y le digo, ¡sáquese para allá! Quería hacer berrinche, pues. No, pues atención. Distraer. Chamaquito. Lourdes Franco dice, pues, yo soy real. Sí. Y no nomás Garino, López y Díaz son igual de ineptos. También Bonilla, saludos, dice Lourdes Franco. Dice que son unos ineptos e incapacitados. No vamos a desmentir a nadie, ¿no? Claro, pero no también vamos a tratar de ser lo más respetuoso posible, ¿no? Porque, bueno, es que claro, es comentario de Lourdes Franco de ellos, y ella es real. Yo sé, señor, estoy seguro que sí. Bueno. Tan real como mi amor es por las mujeres, así de real. Definitivamente. Bueno, pues todo lo que sea real, con gusto lo pasamos. No vamos a omitir ningún comentario que sea de una persona que... No. Que haga un comentario aquí, porque para eso estamos. Claro, sí. El señor Ortiz sigue diciendo, el sheriff se le lleva comida a los locutores, dicen, ¿no? Dicen. Sí, le lleva galletitas que la misma señora él prepara. Claro. Pero la gente se molestó mucho igual con el señor, ¿Quién, señor? El sheriff Hathaway. Sí, ese. Porque cuando sucedió aquel asunto de la high school, pasaron la nota ya. Sí, señor. Y aquí no. Hubo indignación. Y era un tema muy delicado de aquí, de Nogales, Arizona. Sí. Y lo pasaron en Nogales, Sonora, y aquí no. La gente estaba muy molesta por ello. Se molestó y... Pero eso es asunto de ellos. Era el colmo, ¿no? Que yo tuve que llamar a mi familia del lado mexicano para preguntarles qué es lo que estaba pasando acá en el lado americano. Porque ellos escucharon la noticia allá. Y en Río Rico. En Río Rico. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Si quiero yo enterarme acerca de lo que acontece dentro de la ciudad o dentro del condado, entonces me comunico con mi tía Panchita allá en el lado mexicano y le digo, Panchita, prende el radio ahí de tu barrio, ahí de tu lugar. De tu aparato receptor. Sí, para que escuche la noticia de allá. A ver qué es lo que están diciendo de acá, de Nogales, Arizona. ¿Y eso qué te parece? Pues por lo menos obtengo un poco de información. ¿Pero te indigna? Pero me indigna, señor. ¿Cómo va a ser posible que yo tenga que preguntarle a Pancha lo que debería de preguntarle a Juan y que acontece aquí en mi localidad? Es indignante, oiga. Sí, bueno. Pues recuerdo que cuando vino el señor Haraway a hablar con Máxima, él se comprometió a decir que iba a venir una vez mínimo por mes. Me acuerdo. Y que iba a cumplir, a hacer su trabajo igual como lo estaba haciendo el señor Estrada. Así es. Pero que él tenía otra estrategia y que iba a ser bien, guau. Pero todos nos quedamos en eso. No aconteció nada. La raza Choniux te está diciendo Choniux para mayor. Ahorita más a ratito. Choniux. Es lo que están diciendo, ¿no? ¿Sí te aventarías tú? Vamos a ver qué pasa más adelante, señor. Lupito Ortega Garino es un inepto, de eso no hay duda. Ahora la cuestión es ver si Maldonado no termina haciendo lo mismo, ni lo mande Dios. No, eso no va a pasar. Ni lo mande Dios. Claro que no. Cuando dicen inepto, ¿me puedes descifrar la palabra? ¿Pero por qué cuando dice inepto se me queda viendo a mí, señor? No, te pregunto. Y luego me apunta con el dedo acusador así. No, descíframe la palabra inepto.
Bueno, inepto viene del griego inoptini, que significa... No, ese es italianini. Ah, sí, cierto, inopté, entonces inopté. Que significa algo así, inoptinus. No, inepto es como incapacitado, inútil. Inútil, falto de la capacidad, falto de las herramientas necesarias para desempeñar cierta labor uh-huh. o comisión. Bueno, para nada. ¿Por qué se me queda viendo a mí, señor? Otra vez. No me esté acusando de esa manera, por fíjate, favor. Fíjate, pobre y delicado. Más respetillo para la personalidad que represento. Pobre y delicado. Pobre y feyullo, aparte también. Sí. Déjelo así. No, inepto. Anda muy mal. Sí, son ineptos, señor, porque lo han mostrado durante años. Han mostrado su ineptitud a prueba de fuego, a prueba de viento, de lo que sea. Ahí está. Los resultados que han dado es lo que pudieron dar durante tantos años. Y eso es prácticamente nada. Estamos convencidos de que no sirven para nada. Sí, ¿tanto? Pues si vean. ¿Los puedes etiquetar como buenos para nada? Bueno, no, de ahí ese, eso que usted acaba de decir, como que me hierve la sangre, oiga. Me raspa. Me raspa y le encargo nada más. Soy pero aquí, algo, aquí viene algo que no te va a raspar. A veces. Dijeron, el señor Ortiz dice Chonux para mayor y luego Oscar para vice mayor. Ande. Betún para abogado, Machu para reemplazar al otro, al pelón, a Bonilla. Oh. Y el Pankin Pai, el editor. ¿Qué tal? Lupita Hernández, Chonito, si quieres saber algo de aquí, nomás llévale galletitas al locutor de allá y ya tienes pegue y asunto arreglado. Llévale galletux. Le voy a llevar galletux. Le di el food, sí, de pan de dulce. ¡Ándale! ¡Qué buena onda! ¿El panecito de dulce con café? Con cafecito, con lechita. A ver, sácame una duda. Anda. ¿A qué hora la llevarías? Más al ratito, sí, más al rato. No, ¿a qué hora llevarías? ¿La lechita o el pan? El pan. El pan, más al ratito, más al ratito. Pero sí lo voy a llevar, señor. Téngalo, sí, ¿un bolsón? Un buen bolsón de este tipo, bolsa del doctor Chapatín. Ah, bicicolina. Sí. No, pues esa bolsita. Pues claro. Fíjate que la raza ahora viene con... ¿Con Tocho? Con Tocho, con Toño y Moño, dice... Ah, y no te olvides de llevar a tu vieja. ¿A cuál? Ahí está el problema. Agárrate un vato. Llevo un vato. Ajá. Si sabes, no te olvides de llevar a tu vieja y... Ah, dice, como lo hace aquel. Sí, sí, yo lo tomé así como... Un poquito despectivo, pero dice, no, ya le vi el sentido. Está bien. Tu tío dice... No amor al pueblo, pero el mejor interés en el pueblo. Vaya manera de que se están expresando, porque ya llegaron al hastío estas personas. Ya lo sé, señor. Luego te voy a mandar lo que dijo Rubén Blades. ¿Qué dijo? Eso que, pues, ¿qué le pones atención, hijo? ¿Me podría repetir la nota, señor, por favor? No, mejor te lo voy a enviar, okay, para que tú mismo te des cuenta que... Claro que sí. De lo que está sucediendo. Ya no vamos a ir por la chuleta, pero antes, esto en vivo, el Comité del Asalto al Capitolio analiza las acciones de Trump. ¿Cuándo va a concluir esto? Ya no tiene fin, oiga, ¿desde cuándo? Ya pasó un año, ya pasaron meses, ya va no, para dos no, años. No, papá, es el 6 de enero, cumple un año. Por eso, ese que acaba ya de pasar. Estamos a... Ya vamos para dos años. Señor. 10 meses tenemos. ¿Qué no pasó el año a... Pues el 6 de enero Chonito. Este que acaba de pasar, Machu Picchu, ¿cierto? 2020. ¿Ve? Fue el del 2020. Llevan dos años casi. Fíjate. Ya. Sí, ya van a pasar. Y todavía andan con lo mismo. Uh-huh. Y esto es en vivo, el Comité del Asalto al Capitolio analiza las acciones Trump antes y después del ataque. No. Después del corte comercial, me das tus impresiones. Porque, claro. Y dice Lupita, y ya pasando a lo serio... Felicidades a quien han hecho las llamadas a la estación esta mañana. Por favor, más intervención. Y ahora sí, sobre la chuleta. Va. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show.
en busca de un jangueo. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Tendencias. Ready, set, internet. Extreme, powered by Mediacom, has the speed and the price to get you online fast. So stop waiting and get going for as low as $29.99 a month for 1 year with fast speed options from 100 meg up to an incredible 1 gig. Powerful whole home Wi-Fi 360 Pro and unbeatable network reliability. Fiber-powered internet from Extreme has what you need to stay ahead and stay on track so you can keep working, learning, streaming, sharing, and more, and stress less about slowing down. Hurry and get your Extreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for 1 year. Call 844-4FASTER or visit us at extreme.com for details. Offer available to new customers only and may not be available in all areas. Advertised prices for the 360 internet package with internet 100 speed and does not include activation, installation, modem, rental taxes, and fees. Price includes $10 a month discount for auto pay and paperless billing. Speeds may vary and monthly data usage allowance applies. Contact Mediacom for details. Yo siento que por más esfuerzo que ponga en mi trabajo, la situación sigue igual. Y el Congreso, bien, gracias, ya no me pintan con esa brocha. Todos los congresistas se olvidan de su pueblo. Y los que tenemos que parar la olla a diario, sufrimos su indiferencia y desinterés. Que no te pongan la pena frente. Los políticos hablan y hablan y hablan. Queremos un congresista que conozca. Que pueda lograr el cambio que Arizona necesita. Yo confío en Luis Pozzolo. Yo voto por Luis Pozzolo. El cambio está en tus manos. Tú decides si quieres que la historia se repita. Porque el cambio no llega solo. Vamos juntos con Luis Pozzolo. Este mensaje es aprobado y pagado por Luis Pozzolo. Hola, les habla Tomás Fink, juez de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz. Estoy pidiendo su apoyo para la próxima elección a juez. He sido su juez durante 8 años. Cada día que voy a mi sala de tribunal me recuerdo a mí mismo la responsabilidad que viene con el poder que tengo como juez. Y también recuerdo que la cualidad más importante de un juez es ser justo. Cada persona que se presente ante mí debe abandonar mi tribunal sabiendo que la he tratado de manera justa y respetuosa. He trabajado día tras día para ser digno de esa responsabilidad. Y eso es lo que les prometo continuaré haciendo si soy elegido como su juez por otro periodo de 4 años. Agradezco el apoyo que me han dado y con profundo respeto les pido su voto para reelegir a Tomás Fink como juez de la Corte Superior. Anuncio pagado y aprobado por el Comité para reelegir a Tomás Fink. Le saluda José Luis Castillo, el único candidato demócrata para juez del Tribunal Superior del Condado. Tengo 21 años de experiencia de juez, soy veterano y tengo 6 años de servicio militar. Nací aquí en Nogales, Arizona, de las familias Castillo, Abril, Borboa y Santa Cruz. No es por eso que les pido su voto. Ustedes merecen mucho mejor servicios de su corte de lo que están actualmente recibiendo. Por ejemplo, formas para asuntos legales, que le van a ahorrar no solo tiempo, pero dinero también. Una corte de abusos de drogas y de trastornos mentales para evitar el costo de encarcelamiento al mismo tiempo que rescata vidas. También merecen mayor participación de las escuelas para que nuestra juventud beneficie de visitas con abogados y jueces y así vean que ellos también pueden escoger otra carrera aparte de la militar. En 8 años, mi contrincante no ha hecho nada de esto. Cuando algo no funciona, se cambia. Vote por cambio positivo. Vote por experiencia. Vote por José Luis Castillo. Este anuncio es pagado y aprobado por el Comité para elegir a Castillo. Aprobado por Luis Castillo. Con profunda pena, comunicamos el sensible fallecimiento del señor Jorge Lillywhite, acaecido el domingo 9 de octubre de este año 2022 a la edad de 83 años. El señor Lillywhite deja para recordarle a una gran familia, entre ellos a su amada esposa Abigail, sus hijos Raquel, Magda, Jacqueline, Abigail, Janet, Germán, Eric, Oliver, muchos nietos, muchos bisnietos y hermanas. También
una cantidad enorme de personas a las que trató por motivos laborales en el estado de Arizona y también en México, pues duró muchos años atendiendo a sus clientes en la desaparecida Western Auto y otros muchos años más en la Commercial Supply. Además, fue un veterano de la Armada de los Estados Unidos. En el trayecto de su larga vida, supo ganarse el respeto, amor y cariño de toda la gente. Sus servicios fúnebres se llevarán a cabo en la funeraria Martínez, el día jueves 13 de octubre, y el viernes 14 en la Iglesia del Sagrado Corazón a las 10 de la mañana. Y de allí será llevado su cuerpo al cementerio de Nogales, Arizona. Descanse en paz, el señor Jorge Lillywhite. Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Vamos a pasarnos esta nota para después de irnos a lo que sigue, lo que nos concierne localmente, ya que nomás queda el mes de octubre. Sí, señor. Y noviembre y asunto arreglado, ¿eh? Vamos a ver cómo nos toca. Así es. Pero resulta que el panel de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del Capitolio brinda al público una mirada más cercana al pensamiento y a las acciones del expresidente Donald Trump. El expresidente Donald Trump, mientras intentaba aferrarse al poder luego de su derrota en las elecciones del 2020, y esta es la novena audiencia pública del comité y posiblemente la última. Me gustaría saber tu comentario, Shonyuk, definitivamente, pero serio, ¿no? Sí, señor, yo creo que la triquiñuela se ha vuelto ya una costumbre en ese asunto de la del llevar a una conclusión sana en donde se le pueda dar culpabilidad a quien tenga que dársele. La corrupción, los el abrigar a ciertos personajes muy importantes en el país, todo eso se ha mezclado y ha llevado a simplemente estar dando vueltas, un tipo loop sin final, vueltas y vueltas, y donde en algún momento la gente se va a hartar y va a decir, pues ya ni modo, ya qué. Ahí se arreglan. Ahí se le echan. Pero mi preocupación es que después va a suceder algo parecido, quizá. Porque las mentes malas van a decir, ah, como no castigaron a esos tipos, pues alguien más también lo va a querer hacer, al cabo es que no hay castigo. Pues ya metieron en la casa en un paletero que andaba ahí alrededor. Lo mismo que pasa, señor. Lo mismo que pasa. Y ¿sabe lo que sucede? Que en el asunto de la cuestión jurídica hay un término que se llama jurisprudencia, en donde si usted, suponiendo, ¿no? Usted se robó un colorete, un pintalabios, algo para las cejas, lo que sea. Sí. Y no lo juzgaron, no lo juzgaron por el delito del hurto. Después llega Machu Picchu y se vuelve a robar otro colorete y un pintalabios. El Machu Picchu va a decir, ah, como al señor Félix no lo castigaron, yo tampoco merezco castigo. ¿Y piensas que esto puede volver a suceder en el Capitolio? Pues hay peligro, señor Félix, claro que sí. Por lo mismo. Ahí está el detalle, pues que si no se castiga ejemplarmente, los futuros actores se van a cobijar en este antecedente y van a decir, no merezco castigo, como a ellos no los castigaron, a mí tampoco, ahora lo verán. Pero si ya metieron a la casa de la Pancho el de la tienda. Pues van a buscar otro paletero también, como el que usted está diciendo, y también lo van a meter a la cárcel. Lo mismo que pasó con los de la guardería ABC también, lo mismo. Metieron a los paleteros, al que estaba vendiendo duros allá afuera porque vio el humo y nunca dijo nada o porque no olió. Y todo el mundo fue culpable alrededor. Y aquí iba pasando para ahí. Pero los verdaderos culpables del evento, esos ahí andan todavía, a gusto. Entonces ya revolvimos el tepache. Exactamente, los dos tepaches. Pero es algo muy parecido. Claro. Entonces mejor nos que dicen aquí, ¿por qué no retoman el relato que local? Vamos a retomar. Que es lo que nos concierne. Entonces dicen aquí que no me van a borrar mis comentarios porque yo sí soy real, dice la tía, ¿no? Claro. Ahora dice el señor Ortiz, creerle al mayor es como creerle a Trump. Están igual de ¡bip! ¿Qué quiere decir? No diga eso, señor. ¿Pero qué quiere decir eso? Que están igual de encaramados, ¿será? Pero ahí dice eso, ¿no? Yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo. Lo más leído, claro. Así no me borren el comentario. Jiji, saludos, pandeados. Te dicen que te pandeas. Muy poquito, señor. No es la gran cosa. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero ya estuvo, ¿no?
¿Sabes de qué tengo ganas yo? Definitivamente de venir, sí, señor, a trabajar, informar y hacer que pues estar de acuerdo junto con el cabildo. Claro. Ahora, para que pueda haber una mejoría notoria, uh-huh, a ver si es posible, porque todavía no es seguro, ¿no? No. Creo que bueno, no creo, se necesitan 4, ¿no? Okay. Entonces, para lograr que el señor Maldonado pueda actuar con más facilidad, sí, necesitan entrar 2 de los buenos. Claro, señor. Porque de otra manera quedarían, si entra uno, va a haber dificultades. Claro. Porque quedarían 3. Ahorita, en este momento, están la señora Lisa. Lisa Montiel. Uh-huh. Está el señor Maldonado. Bueno, empezando el año, ¿no? Empezando el año, claro. ¿Y quién más está? Están 2. Está el señor Bojorquez. Bueno, pero él todavía, él en este momento sí. Ok. Pero entonces ahí, en este momento están 2-5-2. No sé todavía la decisión que está tomando el señor Gradillas. Gradillas. Así es. Pero por lo pronto ahorita están en desventaja, 2. Uh-huh. Lisa y el señor Bojorquez, definitivamente todo lo que propongan se los batean. Uh-huh. Están en control de la situación los 4. Sí, sí. Y no sabemos para dónde camina el señor Gradillas. Ajá. En la más siguiente decisión, pues, si se iba para con los malvados, uh-huh, no iba a remediar nada. Correcto. Y si se iba con nosotros, pues se fue con Montiel y con Bojorquez. Sí, señor. Pero no... Eran 3 nada más. Eran 3. Así es. Ahora, no sabemos si en los próximos acontecimientos que sean de interés, uh-huh, no sabemos para dónde irá a tomar sus decisiones. Uh-huh. Pero por lo pronto, si nomás queda uno. Sí, señor. Si queda uno, ya sea la señora el Díaz, uh-huh, o la López. O la Esther. Ajá. Esther. Sí, señor. Si quedan uno de esos dos, se va a complicar la situación. Uno. ¿Sí? Si queda uno, uh-huh, tienen que salir los 2. Ok. Sí. Para que haya. Ahora, si suponiendo que salieran los 2, uh-huh, quedan 4. Entonces creo que para anular el contrato del abogado que recientemente firmaron, no se necesitan 4, se necesitan 5. Ah, sí. Creo que para el abogado sí. Ah, no sabía eso. Ahora, para el Cidio Nogales, pues se necesitan 4. 4 se hace la machaca. Ya él lo pueden decir, este es tu trabajo, uh-huh, te vamos a dar un tiempo tipo, sí, probation, sí, de 3 meses. Ajá. Si en 3 meses no haces tu trabajo, cuello, fuga con 4. Sí. O si alguien me está escuchando que sabe, que me corrijan. Okay. Con 4 es suficiente para mandarlo a su casa, pero no sin antes obviamente pagarle el contrato que tenga firmado. Ahí se detalle. Pero a ellos no les interesa porque la lana sale de tu bolsa. Sí, no es que ellos se anden mortificando con que, ay, ¿de dónde voy a sacar dinero para, sí, pagar? Ahora, para proponer para el abogado, uh-huh, pues ahí se necesitan 5. Uh-huh. Y si nomás entran 2 y ya quedan 2, son 4. 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8. La matemática es, la política es matemática también. Tipo Cepillín, dice usted. ¿En qué aspecto? Pues el patio de mi casa es particular. Algo así. Bueno, entonces se va a complicar. Ahora, ¿no quieres que se complique? No. Págale al abogado sus 2 años y estás hablando de $288,000. Híjole, pues está. Una llamada telefónica, 12:39. Dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta, que ahorita que estás hablando de la votación, si coges la votación y vas a votar y no te decides por algún nombre que aparece en la boleta, no tienes que votar por alguien que no conoces. Si yo quiero al juez y quiero Castillo, nada más y quiero que ganen, voto por ellos y dejo incompleta la ballot. En mi opinión, aparte de la de Choniux, sí, sí, y Machu Picchu, creo que no sería favorable para nosotros. Ajá. Que nomás votara por uno solo y los demás no, porque al no votar ya votó. Ah, ándale,
Así es. Si usted no vota, ya votó. Ya votó. Pero dejando 5 que quieres y 5 que no quieres en blanco. Los 5 que no quieres, que no conoces. Debe de marcar los que no los quiere. Los debo de marcar. Claro. A menos de que tú tengas otra opinión, Cholito. No, no, o sea, el emitir el voto es otorgar el voto a alguien más, definitivamente. Tiene que ir completa la boleta. Sí, claro. Sí, sí, hay que votar por los... Si le dicen, elija a 2, hay que elegir a 2. Porque si usted no elige a 1, naturalmente que es un voto restante de la del universo de votos que está aparte por un lado ahí. Entonces, tiene que ser. Conociendo o no conociendo, dices, Tim Marín de 2 Tingüe. Así no, es, y lo tiro un volado. Pero hay que conocerlo, oiga, o sea, no es ningún secreto. Esto es lo que estoy escuchando. No hay ningún secreto. Corriendo, y a unos favorezco y otros pues no los conozco. Como por ejemplo, el de Nogales, que es Fontes, está corriendo para el Senado. No, es para Secretario de Estado. Arizona, ok. Yo lo conozco, es de Nogales, lo favorezco. Y los otros, pues quién sabe quién serán. Pues nomás vota por el que usted conoce, en este caso. Sí. Pero aquí es muy explícito porque para el Estado, ajá, ahí están los nombres y usted ahí va en el cuadrito, ah, ahí va a poner su palomita y va a decir, este es el bueno para mí, o sea, para usted. Para mí. Y aunque no lo conozcas, tienes que votar por todos. ¿Correcto? No, pues no necesariamente. No, o sea, En las pasadas elecciones se le pedía que usted dirigiera, creo que a 3 de los que estaban ahí, Machu Picchu, no me acuerdo, creo que eran 3 o 2. Sí, ajá. Entonces hay que votar por 3, por lo menos por 3. Pero hay gente que dice, no, ni los conozco, no voy a votar por nadie. Lo que yo le quiero decir, señora, es que aquí no es tan difícil no conocer a los candidatos que están ahorita corriendo. Pues sí. Es tan fácil conocer quiénes son los malos, quiénes son los que no están haciendo nada bueno, y por ende, por consecuencia, se entiende que los otros son buenos y que han arrojado buen fruto para este pueblo. Entonces, correcto. Hagamos lo correcto, no dejemos el voto nulo, no hagamos el quedarnos callado. Es un derecho que tenemos, pero también es una obligación cívica el votar por nuestros candidatos y votar por nuestro gobierno para tener un gobierno que sea digno de representarnos y de suplir cada una de las necesidades que tengamos como ciudadanos. ¿Y cómo le atinamos? Vamos a tener que utilizar mucha inteligencia en ese sentido. Muy amables por explicarme. Probablemente esa pregunta tenía la demás gente que está escuchando, pero ahora entiendo que la ballot cuenta si todo está llenita, conozcas o no conozcas la persona, ¿correcto? Correctamente, bien dicho. Le agradecemos su llamado, señora, porque aquí la están felicitando. Dice, en otra llamada, bravo, que llamen, y la están felicitando así por su llamado, y nosotros le agradecemos también. Yo quisiera hacer carrera como locutora. Luego. Nadie me calla. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Lupita Hernández, y otra llamada, bravo, llamen, y arráncate, Chonito. Pues todavía sigue el mismo rollo. Claro, del Capitolio, que quién sabe qué. De veras que I'm sick and tired ya de este rollo del Capitolio. Así como esto, yo estaba comentando antes del llamado, sí, que cómo me gustaría cada día estar hablando de las buenas obras que están haciendo las personas que son escogidas como servidores públicos. Ándele. Y que realmente se interesan en el bien de la comunidad. Ándele, así. Pero estar encarbonado todos los días con las acciones. No. De aspecto incalificable. Esas conductas ingobernables que manifiestan, llenos de arrogancia, llenos de altivez. De prepotencia y altivez. Eso me fastidia, así hasta. Como no tienes una idea. Hasta el queque, como dice usted. Sí. Este micrófono está apagado y... ¿Está apagado? ¿No le has movido nada, Machu Picchu? ¿Quién le mueve en ese micrófono? En absoluto. ¿Quién le mueve? Lo siento bien apagado, apagaducho. Ahí está. Ahorita le vamos a hablar al tremendísimo Pumpkin Pie. Vamos a ver. Dice, ya dejen eso del Capitolio, hablen de aquí. Maestros, no cambien la temática. ¿Para qué la cambias? No la cambiamos, señor. Hay mucho de qué hablar de aquí, de la ciudad.
Hay demasiado. Pues arráncate, porque aquí sigue que el comité que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero vota para citar a Trump para declarar. ¿Usted dice el señor Donald Trump? No, Trump. No, ¿cómo que Trump? Así está, pues muy así, despectivo. Así indica la nota. Está muy despectivo eso, señor Félix. No, Donald así. Trump, expresidente. Es que tú estás igual que tu tío. ¿A cuál tío, señor Félix? El Betún. Él no quería que le dijeran presidente López. Obrador, otra vez con lo mismo. Oye, hombre, pero parece que estás cortado con la misma tijera que el Betún. Aquí dice: yo, Agustín y Oscar, yo esperaba que se organizara un debate entre todos los candidatos para City Council, pero no he escuchado o algo al respecto. Tampoco he visto respuesta de ningún candidato para regidor. Ojalá y se organicen un foro para platicar con los votantes. Y Agustini para City Council. Claro que ahorita ya ingresó el señor Doyle, vino y compró su publicidad. Entonces nomás faltas tú que vengas y digas: sabes que estos tantos anuncios quiero, y que expongas tu sentir y el por qué debemos de votar por ti. No pasa nada. Así es, señor Félix. Anuncio pagado por el señor Joe Agustín, candidato a regidor. No, gracias. Claro. Ahí está. Y también dicen: a ver si no salen con los mismos números del el licuado. Ajá. ¿Te fijaste que estuvo muy notorio cuando vimos que sí, los votos anticipados, que los tres malvados, ajá, tenían los mismos votos? Sí, igual, idénticas las cantidades. ¿Te fijaste? ¿Se queda uno qué? ¿De dónde sacaron eso? Pues fueron los tres y llenaron las... Fueron con bueno, muy changos. Eso indica. Pero ya veremos, no sé, pero ¿qué responsabilidad tienen las personas que tienen que elegir? Y elegir al sí, bueno. Ahí se detalle. Porque ese aquí no puedes saber con que no los conocen a lo que está ocurriendo. No, pues señor Félix, o sea, conocemos a los malos y ya con que uno no... Cuando uno va por el camino, usted va a conocer los hoyos, los barrancos, las zonas de peligro, y por consecuencia, el utilizar un sendero diferente es lo correcto, ¿no? Entonces, aquí es muy evidente, el barranco, el hoyo, el bache, ahí está, el zoquete, el fango, el lodo, la suciedad, la asquerosidad, el berrinche, la altivez, la prepotencia, ahí está. Lo vemos en algunos actores, candidatos aquí para políticos aquí en la ciudad. Entonces, por lo tanto, no voy a elegir lo malo para mi pueblo. Me voy a ir por aquellos que han mostrado buenos frutos para nuestra ciudad. Ahora, bueno, aquí sí te felicito y te doy la razón total. Gracias, señor. En ese comentario. Gracias. Pero, ¿qué pasarías o cómo actuarías tú, como votante, como ciudadano, taxpayers, si quedan los mismos? Ah, pues no me diga eso, señor. ¿Aguantarías 4 años sujetos? No aguantaría, señor, ya no. ¿Y más? ¿Y cuál iba a ser tu reacción? Pues yo creo que estaríamos buscando la manera de mudarnos de por aquí, ¿no? Y mucha gente optaría por lo mismo también. Pero no quiero que pase eso, señor. Ojalá y no suceda eso. Esperemos que no suceda algo así, porque no puede ser, pues ya es demasiado tiempo. Y me suena ilógico que suceda algo así, cuando la gente con la que platicamos todos los días, al menos yo tengo contacto con mucha gente todos los días, al igual que el señor Félix, tenemos una vida de ir al mercado, de ir para allá, para acá, para allá, y toda la gente opina igual. O sea, la gente está harta. ¿Y de dónde harta sacan los botes o los delicuados? Es lo que no entiendo. Ya no son votos, son botes. Son botes. No entiendo yo. ¿De dónde los sacan entonces? Es lo que está pensando, pues, o sea, hay un mecanismo que ya ellos han planeado y que han seguido durante ya algunos años, de ir con ciertas personas que ellos ya tienen en su lista ahí de amigos, de contactos, de familiares, de conocidos, de gente íntima para ellos, que a lo mejor de alguna manera les quitan el voto, ¿no? Incluyendo a los viejitos, incluyendo a los señores ya mayores. A los que viven aquí en frente. Por ejemplo, los que ya yacen para el más allá. Pero qué curioso, bueno, que los candidatos estos cuentan con la misma cantidad de votos anticipados en sus registros. Y eso da mucho a entender que hay una situación ahí maliciosa. Ok, respondiendo una vez más al comentario del señor Agustini, dice que esperaba que se organizara un debate entre todos los candidatos. Ya se ha ido ese uno y no fueron los del licuado. No, que van a andar yendo, diga. No fueron. Yo me acuerdo que la señora Olivia Ainsa había organizado un debate. Sí, ella fue la que lo organizó. Sí. Y no fueron argumentando que tenían que ir al desfile de Nogales. ¿Qué sabe qué? O no sé qué iban a hacer ahí en Nogales, Sonora. Ridiculeces, oiga. Fíjate, era muy importante. Por tal de no dar la cara,
a la ciudadanía de enfrentarse bien, limpiamente, sacan una excusa, un argumento tonto, mediocre. Qué mal, ¿eh? Pues anda mal el mundo, pero pues aquí sí nos corresponde a nosotros, al menos, hacerle saber a la gente, orientarla, que ya estuvo de tanta arrogancia y prepotencia, ya no, y estar soportando los mismos personajes incultos. Ya, ya no, señor, ya no. Otra llamada telefónica, 12:51. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Machu Picchu, Oscar, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí, mira, encarbonados. Eso es bueno. Oye, Oscar, nomás tócame un poquito el tema. Lo que pasa es que, ya ves los scammers, estos, los hindús, que te empiezan a decir que el Social Security primero, y bueno, te las inventan, ¿no? Pues ahora se sacaron una nueva y te están hablando y te dicen que se cargaron algo en tu tarjeta. Entonces ahí es donde te empiezan a sacar la información, ¿no? Y pues nomás le quería decir ahí al pueblo, ¿no? Los que estén escuchando, que tengan cuidado. Cuando escuchen que son hindús, es pura trampa. Y no les den información. De ningún tipo. Tienen todo, descuélguenselos y háblenle al banco, ¿no? Pero ahora andan con eso. Pues primero que eran del IRS y lo que es del CU, ahora traen esa cosa, ahorita acaban de hablar. Y pues ya les conozco la voz, pues, ¿me entiendes? Pero sí tiene que tener alerta la gente. Sí, porque no les entiendes. Cuando... Aguas con eso. Sí. Así es. Pues nomás, pues es una alerta para la gente. Si empiezan a recibir llamadas de esta gente que les hicieron un cargo en la tarjeta, que tengan cuidado, ¿no? Porque sí, se los van a estafar. Muchísimas gracias, mi campeón. Ahí estamos en contacto. Gusto saludarlos. ¿Sabes? Igualmente. Claro. Fíjate, aquí nos dicen también que es bueno eso, porque a mí cada rato me salen con esos rollos, ¿eh? Y aprovecho la oportunidad para decirle que ando buscando una casa de renta, señor, de 3 recámaras. Si usted sabe de una, ahí encargo que me avise. En un intento por localizar una casa, encontré una a muy buen precio, buenas condiciones, que aparecía ahí en las redes sociales. Me comunico con esta persona, me dice, sí, ¿puedo ir a verla? Claro que sí. A las 2 horas o a 1 hora antes de la cita de vernos en el lugar, me dice, ¿sabes qué? Alguien más me está pidiendo también la casa, ¿me podías dar un anticipo para apartarte la casa? Y yo me quedé, a ver cómo está eso. Cuando hablo con la persona, resulta que era una persona de acento de por allá, hindú posiblemente, y que no dominaba muy bien el español. Su teléfono era de internacional, de otra parte, y se presta también al fraude, así que tengan mucho cuidado, ¿eh? ¿Buscas casa de 3 recámaras? De 3 recámaras, señor. ¿Y ahí incluyes, estás incluyendo al chavalo? Chavalo, yo llevo al chavalo. Con que nomás me pongan la casa ahí. Pero no puedes dar más información. Más al ratito. Ahí le encargo, señor. Si usted sabe de alguna casa ahí de 3 recámaras que se en renta por aquí en el condado de Santa Cruz, de preferencia Nogales. Una para ti, una para los chamacos y otra para el chaval. Y otra para el chaval. Ahí, comuníquese. O vas incluida donde tú, el chaval. Ahorita le platico. Comuníquese aquí con el señor Félix para que me dé más información. Gracias. Dice yo otra vez para variar. Dice, sí, tienes razón. El último foro nomás fuimos Doyle, Bojorques y yo, los que nos postulamos para City Council, no incluye a los postulados para alcaldes. Gracias, sí, porque también estuvo el señor Peter. También. Peter Lela, él estuvo presente. Y pues de nada sirve, porque estas personas definitivamente no quieren enfrentar, no quieren dar la cara a la comunidad. Y arráncate, Machu Picchu, porque nos vamos. Se llegó la hora. Vamos. Nos despedimos, muchas gracias por su sintonía. Y nomás quería recordarles que las elecciones son este 8 de noviembre. Y si no quieres que la historia se repita, vota, pero vota republicano. Apoyemos al candidato del pueblo, que es Luis Pozzolo, el cambio. Conócelo más en www.luisforcongress.com. Esto es Luis número 4, congress.com. Porque el cambio no llega solo, juntos vamos con Luis Pozzolo. Hasta mañana. Iguanas ranas, me despido, que tenga un excelente día, maravilloso, el éxito rotundo en todo lo que emprenda. Y aquí lo esperamos mañana con mucha información. Gracias. Ah, caray. Ya me cambiaron a mí, ¿qué me dicen? ¿Qué le dicen? ¿Van a hacerse para la promoción? Ah, pero esto ya no lo dije. Definitivamente, muchísimas gracias por la amabilidad de su atención, la gentileza, un privilegio. Trabajar para ustedes, orientarlos y desorientarlos en veces. Y nos vamos, pero no se quedan desamparados, se quedan con la mejor música de 70s, 80s y 90s. ¿Y qué más? Maxim is going back, sí, Daytime Show, Diego 10, tipo 7. Sí, señor. Después viene el automático y si el Altísimo lo permite, que estaremos el día de mañana
por su atención. Gracias y chao. Escucha todas las mañanas.